Hey, hola. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Ay, estoy, no sabes, la emoción me invade. Ver los números, las personas que están conectadas, el equipo que está atrás, los expositores, de verdad, me llenan de emoción, me llenan de mucha, mucha, mucha alegría. Dani, Vero, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezamos por Daniel, ¿qué? Está arriba. Sí, hola, hola. Esa es la euforia para empezar esta gran celebración a nivel mundial, el Global Azure, en este caso en su edición en español. Y yo también me pongo súper, súper feliz, así como está de este lado, Carly. Porque es un gusto darle la bienvenida a todos ustedes para estos días súper increíbles que se vienen. Me quedo a veces hasta sin palabras, pero estoy muy, muy, muy emocionado, de verdad, por todo el contenido técnico que se viene y por la oportunidad de poder interactuar entre todos también. Hola Daniel, hola Carlita, hola Luis, muchas gracias por la invitación y bueno, felicidades a ustedes por toda la organización.
Sé que lleva un arduo trabajo por detrás y me sumo a ustedes la emoción y la felicidad cada vez que se dan este tipo de eventos. Es súper chévere estar en conexión con todos ustedes que nos están viendo detrás de pantalla, también con los expositores que van a estar en estos días con nosotros. Y la verdad que muy, muy feliz de dar apertura al Global Azure en español. Luis. Excelente, sí, bueno, muchas gracias, Carlita, Daniel, Vero, por la participación, por la parte también de la organización. La verdad, bueno, este tipo de eventos que se realizan en todo el mundo, bueno, ya a partir de este año, por ahí ya vimos que algunos de los eventos inclusive fueron organizados de manera presencial, lo cual nos llega de mucho, pues, gusto, ¿verdad? Entonces, ahorita en este caso todavía seguimos en esta modalidad virtual, pero veremos qué sucede, ¿no?, en el resto de los años. Pero definitivamente este tipo de iniciativas nos permiten conocer, ¿no?, sobre el cómputo en la nube, nos permiten conocer la gran gama de servicios y cómo podemos integrar soluciones no únicamente en el aspecto de desarrolladores, sino también en la parte de arquitectura, en la parte de administración, que, bueno, pues, la verdad, el cómputo en la nube es un área enorme, es un área grande y, bueno, pues, tenemos a los mejores expositores que nos van a estar apoyando durante estos 3 días llenos de conocimiento. ¿Cómo ven? Y centradas en la temática como es el Global Azure, como sabemos, Azure tiene un sinnúmero de servicios que están, o sea, para cada necesidad, infraestructura, como lo mencionaba Luis, infraestructura, base de datos, aplicaciones, un sinfín de servicios que podríamos enumerar, pero como menciona, tenemos a muchas expositoras que nos van a estar mostrando cómo manejar ciertas herramientas, ciertos servicios. Está súper chévere. Excelente. Y bueno, pues agradecemos por ahí a todos los que nos están mandando saludos. Por ahí, bueno, estaremos también comunicándonos. Muchas gracias. Compártanos ahí en redes sociales también desde donde nos están acompañando. Y bueno, pues agradecer, ¿no? Por ahí hay saludos pues desde Ecuador, Ciudad de México, Querétaro, en México también. Entonces, pues es genial hasta dónde pueden llegar estos tipos de eventos. Entonces, pues muy agradecidos a todos también de que estén aquí porque este evento, pues, es por ustedes y para ustedes. Entonces, no sé, ¿cómo ven? ¿Algo quieren agregar antes de comenzar ya directo con nuestro evento? No sé, ¿cómo ven? También, Dani, si nos puedes ayudar ahí poniendo en la pantalla, en la parte inferior, los saludos que nos llegan de distintos lados. Estamos transmitiendo por 3 canales, la comunidad, SACMARI en español por YouTube, la página de Facebook Virtual de Shop por Facebook y también la comunidad Microsoft Learning Student Ambassador La Paz por Facebook. Actualmente ya somos más de 80 personas en la transmisión, lo que nos pone muy felices. Es un número que yo no me lo esperaba, pero estamos creciendo y eso es lo que me pone muy feliz. Igual ahí, no se preocupen, por la parte inferior va a aparecer los saludos que nos están enviando. Y de verdad, muchísimas gracias. Esto es por la comunidad y para la comunidad. Ahí vamos a saludar. Rápidamente, exactamente, aquí podemos ver saludos para todos ustedes. A Matías, a Carlos, a Raúl también. A Daniel, que también manda saludos. A Leonardo, que se une desde La Paz, Bolivia. Cristian, que nos dice, buenas noches desde Argentina. Por acá Ricardo se hace presente, al igual que Julio, desde México, también Patricia, buenas noches. Y algunos saludos más acá desde la bella Cartagena, Colombia, está Stevenson, saludos. Raúl también se hace presente, al igual que Samantha, un saludo especial hasta Ciudad de México. A Brian también, saludos a todos, menciona. Patricia se une desde Bolivia, Santa Cruz también, para que vean. Carlos también se une desde Costa Rica, al igual que, bueno, en este caso Juan, que nos manda saludos especiales. Por acá tenemos el Gato Lupa desde Lima, Perú. Y desde Honduras también se encuentra José. Por acá se encuentra también, se suma Ronald desde Ecuador y Juan desde Querato. Supongo que es en México, ¿verdad? Querétaro. 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 Sí,
Ale, desde Student Ambassadors también, o la comunidad. Rosemary, hola, desde Lima. Y ya se me bugueó. Saludos a Brian. Sí, aquí también Brian, por aquí, también. Brian, Brian Carrasco, desde Ecuador. Si quieres, ya te ayudo aquí, con el resto. Está, Oscar, desde Colombia. Aldo nos está saludando desde lo que es Toluca, en el Estado de México. También desde el Estado de México. Ale, Manuel, Durango, México. Y ahí vamos, varios, ya vamos tres al hilo. Brandon, Guatemala. Manuel, Colombia. Raúl Ortega, desde Guadalajara, Jalisco. César, mira, desde New Jersey. Ok, muy bien. Saludos. Y también, bueno, por ahí estamos llegando a Perú con Joel Echenique. Muchas gracias. Y también, bueno, por ahí, una muy cerca de Carly, Samuel Emilias, desde La Paz, Bolivia. Y también, por ahí, Juan Carlos, muchas gracias, que también es uno de mis alumnos en uno de los cursos. Entonces, que por ahí estamos llevando de Samarin. Y bueno, ay, de repente ya llegaron todos los saludos. Desde Colombia también, mira. Colombia, Veracruz, más amigos de La Paz, Yoshi, Víctor, Carlitos de Lima, Perú, y José Relas de Ciudad Juárez, Chihuahua, en México. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Inviten a sus amigos para que pues sea más también, ¿no? Pues, compartan este tipo de aspectos técnicos, conocimientos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues podamos aprender de todos. Muy y bien. El ritmo de la música. Qué bonito. Un mensaje importante también es de que este espacio es para compartir, intercambiar conocimientos, y son unos speakers espectaculares para compartir en estos días. Entonces la intención es, de pronto por ahí si tienen preguntas, comentarios, ideas, ahí pueden ir dejando en el chat para que ahí vayamos interactuando, y quién sabe, ¿no? Pueden ahí salir ideas que se puedan implementar después, y eso es lo bonito, ¿no? Para que entre todos podamos participar en comunidad, y seguramente algunas sorpresas que se vengan más adelante también. Excelente, muy bien. Pues bueno, no sé cómo ven, ¿quieren que demos inicio formalmente con nuestra primera charla? ¿Quieren dar algún anuncio antes? No sé cómo se digan. Adelante. Empezamos. Ahí va a mencionar que tenemos un challenge para que puedan ustedes llenarlo, aprender también. Había una publicación, no sé si tienes por ahí a la mano, Daniel. Sí, ya la comparto en la pantalla. Sí. Entonces, mientras ustedes van avanzando en los módulos de este challenge, pueden ir aprendiendo. También, cuéntanos más, Daniel. Sí, en celebración del Global Azure, desde Microsoft tenemos el Cloud Skills Challenge Azure Fundamentals para que ustedes puedan explorar el mundo de Azure. Y lo interesante es que en este caso, además de aprender sobre Azure desde Microsoft Learn, por cada reto completado, un árbol será sembrado en diferentes lugares del planeta. Entonces, eso por un lado está súper genial. Y por otro lado, también ustedes pueden ser recompensados con premios. Si están en Ecuador, pueden llevarse gift cards para sus compras de supermercado. Y para los que están en los otros países, también algunos regalitos sorpresa a través del challenge. Uh-huh. Entonces, ya hay un número increíble de registrados. Sí. Por lo cual les agradecemos mucho, y bueno, a la final es poder aprender, ganar premios y sobre todo poder contribuir al planeta hoy más que nunca. Entonces, ese es el reto para el Global Azure. Sí, y con este reto ustedes pueden ya acceder o pueden dar ya la primera certificación, que es de la Z900, justamente de Azure Fundamentals. Entonces, si siguen este challenge, estarán como que más preparados para esta certificación. Uh-huh. Gracias, Vero. Con gusto. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Sí, desde producción, uh-huh, estamos más que listos. Aquí vemos por la ventana del escenario. Parece que sí, ¿verdad?
Estamos listos con la primera sesión. Estamos listos con la cortina y espérense para la primera sesión. Bienvenidos. Déjenme poner por aquí. Un ratito de producción. En este caso, ¿cuál es la primera sesión que se nos viene, si nos pueden comentar un poquito? La sesión de Humberto Jaén. Ok, entonces estamos listos para comenzar. Adelante, producción. Hey, hola. Ya, vamos a ver. Hola, Humberto, ¿cómo andas? A ver, ahí voy. Ya, ahí ya me deberían escuchar. Sí, sí. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Súper bien. Y eso se anda escondido. Lo voy a agregar a la puerta. Sí, vamos a tener que subirlo. Ándale a la fuerza o al rato. Pero bueno, ¿cómo andas, amigo? Todo bien, ya, hola y Luis, ya nos habíamos visto, Jesús también, que venimos de curso de Azure, pero bueno, aquí saludando también Verónica, Daniel, ¿cómo van? ¿Ya? Ahí está, ya, es que creo que varios le dimos clic ahí a Jesús al mismo para que aparezca. Sí, perdón, amigo, ¿cómo andas? Bien, aquí escuchando la intro de la garnacha que apapacha. Así está bien, así entra uno con ritmo y todo para empezar la sesión y todo. ¿O no, Humberto? Exactamente, para entrar con alegría. Exactamente. Creo que por eso fue la risa de Kat al inicio. No nos esperábamos esa introducción. Súper bien, producción. Sí, 10 de 10 ahí. Pues nada, nosotros acá listos ya para empezar con las sesiones. Y bueno, pues Humberto es el que arrancará. Después ya continúo yo. Muy bien. Excelente. Sí, si gustas irnos compartiendo tu pantalla, Humberto. Y bueno, ya daremos paso a lo que es tu presentación. Y bueno, gracias, Jesús. Muy bien. Ahorita regresar a Jesús. Los controles. Te mando saludos. Bueno. Te mando saludos, Jesús. Eso fue. Muy rápido. Famoso Jesús. Exactamente. No, que sigo, nada más que era allí. Uy, mira, ya salieron por allá. Saludos, Juan Carlos. Y Nafus, ¿cómo están? Gracias. Gracias, Tina. Y los buenos amigos ahí, Juan Carlos y Brian, que también mandan. Sí, también Brian andaba. Que ya estará por acá Brian. Juan Carlos también, ¿no? De este lado. Sí, exactamente. Y aprovechando, bueno. Saludos a las 87 personas que nos están viendo en la transmisión de en vivo. Muchísimas gracias por confiar en nosotros, por el Global Azure en español. Y estamos con dos ponencias el día de hoy. Muy enriquecedoras, de la mano de Microsoft y los mejores profesionales de Microsoft. Y pues bueno, estamos a tu señal, Humberto, para poder comenzar con esta sesión. Pues en teoría ya está compartiendo la pantalla, no sé si... Sí, como dicen, ya llámenle a los demás y digan que estamos ya en el Global Azure. Pásenle a lo barrido. Es correcto. Bueno, okay. Digamos, Humberto, adelante. Sí, con todo. Muchos éxitos. Muchas gracias. Aquí andamos. Muy bien, muchas gracias a todos. Yeah. Entonces, vamos a comenzar. Y bueno, pues voy a estar platicando de. En teoría, pues es de Azure Kubernetes Services, pero pues muchos conceptos se aplican a Kubernetes en general, ¿no? No necesariamente tienen que ser sobre Azure, creo que es uno de los beneficios. Y bueno, pues esto por supuesto va de la mano con mucho del material que he estado generando últimamente sobre microservicios, que es un tema que ha llamado mucho la atención. Junto con Luis y Jesús estuvimos dando capacitaciones sobre estos temas. Entonces, pues, qué mejor que aprovechar todo este material que, pues, nos han pedido en ocasiones, ¿no? Ya de Docker
estado platicando mucho en otras ocasiones, pero igual estaremos pues con un repaso sobre esto, ¿no? Entonces vamos a comenzar con una introducción sobre estos temas, ¿no? Igual ustedes pueden ir comentando ahí qué tanta experiencia tienen con contenedores, con Kubernetes, en caso de que ya lo hayan hecho, microservicios, que eso siempre ayuda pues a ir viendo qué tanto andamos a ciertos temas. Igual cualquier duda que consideren que vale la pena, me pueden interrumpir, ahí quien sea que la lea, Luis, Daniel, Pedro, Carla, Jesús, no hay problema si creen que vale la pena detener la sesión. Y bueno, pues ahora sí ya vayamos al tema del contenido. Y vamos a empezar platicando, haciendo un resumen de Cloud Native, que es uno de estos conceptos que se están poniendo de moda actualmente. Yo creo que ya dentro de poco se va a volver de estos conceptos que en la universidad ya se vuelven hasta una materia, ¿no? Así como en su momento pasó con las aplicaciones móviles y otros tipos de desarrollos que han ido surgiendo. Y aquí yo creo que vale la pena mencionarlo porque justamente de aquí se derivan muchos de los mitos o muchas de las objeciones que hay cuando hablamos de nube, que al final pues el evento será totalmente sobre nube, de que si es muy costosa, que si contrato un hosting me sale más barato, cosas de ese estilo, ¿no? Que me cobran mucho, no sé qué me cobran y demás. Y el concepto de Cloud Native va totalmente de la mano de crear nuestras aplicaciones pensadas para vivir en la nube, ¿no? No estamos hablando de tomar un sistema y meterlo en una máquina virtual en la nube y decir que ya estamos en la nube, o tener un sistema e ir quitando piezas, poniéndole algunos servicios de nube, lo cual es totalmente válido. Pero bueno, ya si vamos aprendiendo y tenemos la oportunidad, que en ocasiones así es, de iniciar desde cero en una aplicación pensada para la nube, pues nos vamos a encontrar con estos conceptos, ¿no? Por supuesto, el punto central, y como el nombre lo dice, es la nube. También va a estar el tema de los microservicios, ir empezando a crear toda esta capa de servicios pequeños, de módulos, con funcionalidades muy específicas, de acuerdo pues a lo que nuestra organización quiere resolver. ¿Y por qué es importante esta división? Porque ya cuando a nivel técnico empecemos a implementar, vamos a ver el tema de los contenedores, ¿no? Que pues ya ahorita hay muchos tipos de contenedores. Los contenedores Docker siguen siendo de los más famosos, pero bueno, ya otras empresas han ido creciendo sus proyectos de contenedores, y los contenedores nos van a ayudar a encapsular pues justamente esos microservicios. Y bueno, los otros conceptos no voy a entrar tan a fondo para resumir, pero pueden ser un poco claros, ¿no? Automatización de los despliegues, de las pruebas, diseño moderno, mucho basado en buenas prácticas y tecnologías modernas, y los servicios de respaldo, eso sí queda mucho más de lado, porque son esos servicios que no van a vivir dentro de los contenedores, pero que nos van a ayudar a cubrir otras necesidades, ¿no? Como pues ya más adelante veremos con Jesús, la de base de datos sobre Azure, de repente ese tipo de servicios de respaldo se requieren para poder persistir información y otras cosas que tradicionalmente no deberían ir en los contenedores, aunque bueno, se puede, ¿no? Muchas cosas se pueden y hay discusiones filosóficas de si lo debería hacer o no lo debería estar haciendo. Entonces, a partir de aquí es de donde se desprende la sesión, ¿no? De empezar a platicar de los temas relacionados a Kubernetes y a AKS. Entonces, vamos a comenzar platicando de los contenedores, que va a ser la base de todo lo que vamos a trabajar sobre Kubernetes. Y la idea del contenedor es justamente encapsular nuestros desarrollos. No el desarrollo completo, como decíamos, sino esos pequeños módulos que van a ir conformando todo el desarrollo. Obviamente, pueden encapsular todo el desarrollo si cumple con ciertos requisitos, pero bueno, no estaríamos aprovechando al máximo el tema de los contenedores. ¿Y qué es lo que encapsulamos? Pues obviamente el ejecutable, pero también pues el sistema operativo, que normalmente es una versión reducida, le quitamos toda la basura al sistema operativo de acuerdo a lo que nosotros requerimos, y sobre esa capa base le instalamos los servicios que requerimos. Si es un API web, que también es muy tradicional cuando hablamos de microservicios, pues llevará el sistema operativo, a lo mejor el runtime de NetCore, hablando de .NET, el servidor web, que puede ser algo como un Nginx, o puede ser Kestrel,
IIS, cualquiera de los servidores que ustedes ocupen. Si no fuera .NET, pues funcionaría igual, ¿no? Un Apache para algún otro tipo de lenguajes. Y luego, pues, ya irían las dependencias de nuestro desarrollo y el ejecutable. Entonces, eso es lo que vamos a buscar, encapsular, lo empaquetamos en un contenedor y aquí va como muy de la mano con ese mantra que a veces hay, ¿no? De que en mi máquina sí funciona y, pues, eso puede deberse a muchas cosas. Entonces, si nosotros empaquetamos configuraciones, dependencias, el ejecutable y el sistema operativo, pues ya es muy poco probable, casi imposible, que solamente mi equipo funcione y ya después, cuando despliegue en otro ambiente, no funcione, ¿no? Tenemos prácticamente como una réplica. Y esto, pues, se puede extender mucho más. Hemos tenido sesiones de contenedores de hora, hora y media. Entonces, pues, vamos a dejarlo como en esta base. Pero, bueno, si quieren ver una idea de cómo se vería una aplicación de microservicios sobre contenedores, pues, básicamente es esto. Tenemos que tener, obviamente, la infraestructura, los fierros, como luego se dice, y sobre esa un sistema operativo, Windows, Linux o Mac, o sobre la nube, a lo mejor ya eso no lo abstrae. Un manejador de los contenedores, que en este caso sería Docker, el Docker Engine, y sobre esa cada uno de nuestros contenedores, que como se puede notar en la imagen, vamos a ver que puede haber una aplicación y luego puede haber otra instancia de esa misma aplicación o una tercera, cuarta, y convivir con otras aplicaciones dependiendo de la carga que vayan a recibir o también de las versiones que vayan a estar disponibles en cierto momento, ¿no? Puede darse el caso en que ustedes levanten un API en su versión 1 y en su versión 2 para que estén dando servicio en lo que quien está programando el otro microservicio se encarga de actualizar para pues que pueda haber una buena convivencia entre versiones, ¿no? Entonces, son muchos de los beneficios que se van a ir encontrando. Entonces, los contenedores nos apoyan en esa parte, ¿no? Podemos encapsular y podemos ir levantando instancias a demanda y en diferentes versiones, llevar ahí un control muy interesante. Muchas de las empresas famosas actualmente generan mucha documentación técnica sobre esta, como Netflix, IBM, que tienen documentación de buenas prácticas y algunos proyectos open source para el trabajo de microservicios y contenedores. Los conceptos importantes cuando hablamos de contenedores, pues, es la imagen. La imagen es como esa plantilla a partir de la cual vamos a ir levantando nuestras instancias de los contenedores. El contenedor, pues, ya sería lo que se está ejecutando. El registro de contenedores sería el lugar donde vamos a ir llevando el control de versiones de nuestros contenedores. Así como en GitHub podemos llevar el control de versiones de nuestro código, cuando tenemos un registro de contenedores, ya vamos a llevar un registro de las versiones de las imágenes de los contenedores. Ahí ya probé mi desarrollo, ya veo que todo funciona, lo empaqueto en una imagen y lo mando al registro de contenedores con su número de versión. Hago una actualización, lo vuelvo a meter en una imagen y lo mando al registro de contenedores con la versión nueva y ahí puedo llevar un histórico de las versiones de mis diferentes desarrollos. Entonces, es como un paso ahí intermedio, ¿no? Entre que tenemos el código y ya tenemos la ejecución. Y luego tenemos la parte de la orquestación, que este es el concepto que más va a afectar a lo que vamos a estar viendo en esta sesión. La orquestación es todo ese proceso en el cual vamos a tener que administrar cómo van a funcionar nuestros contenedores, su ciclo de vida, cómo se recuperan ante una falla, cuántas instancias va a haber, cuando voy a lanzar una actualización, cómo le hago para que no me salga un mensaje de que no está disponible mi servicio hasta que se acabe el mantenimiento. Y, bueno, ese tipo de cosas que llegan a pasar, ¿no? Seguro a varios de ustedes les ha pasado, a mí también me ha tocado, que hay que esperar a que el cliente cierre la última tienda por la noche para poder hacer alguna actualización. Luego hay que esperar al otro día que abran las tiendas para empezar a ver que no haya fallado todo. Entonces, todo ese tipo de cosas vamos a buscar automatizarlas, primero para no tener que esperar a que todo esté cerrado y segundo para que en caso de errores tengamos los mecanismos adecuados para volver hacia atrás en caso de que haya alguna falla. Entonces, es un tema de donde se conjuntan temas de desarrollo, temas de contenedores y de la orquestación con herramientas como Kubernetes. Y, bueno, pues acá, esto ya se los había comentado, van a ser todos estos problemas que vienen con los contenedores que tienen que ser administrados
y algunos tienen que ser expuestos al mundo exterior, aunque no todos los contenedores, ¿no? Si es un API que se ocupa de forma interna y solamente tengo que exponer el portal web o la aplicación web o la aplicación móvil, pues entonces tengo que tener unos expuestos y otros no. Tiene que haber sistemas de archivos compartidos, comunicación entre los contenedores, que sería la red, el balanceo de carga, la distribución de esos contenedores entre los diferentes servidores. Hay muchísimas cosas que tomar en cuenta cuando hablamos de orquestación. Y ahí es donde sí ya entra el tema de Kubernetes. Kubernetes, Kubernetes, K8, o bueno, alguna de las muchas pronunciaciones que uno se va a encontrar de este tema, pero bueno, al final vamos a empezar a platicar de qué es esto, ¿no? Pues esto viene del griego, de una palabra en griego, que el significado es como el capitán, el timonel, el piloto del barco. Obviamente, pues, de cuando surgió la palabra se refería a los barcos. Y pues la abreviatura es K8S, K8, porque se quitan las 8 letras que están en medio del nombre, nada más queda la K y la S, y bueno, pues eso van a ser muy común que lo encuentren, ¿no? Aquí quitaríamos la U, la B, la E, la R, la N, la E, la T, la E, y queda pues como K8S. Y bueno, entonces esta es como la parte de dónde viene el nombre, y pues justamente su función es esa, ¿no? De funcionar como capitán o como el piloto del barco. ¿Cuáles son las características que tiene Kubernetes? Y de aquí nos vamos a apoyar de una de las sesiones que en algún momento dio el buen Jesús, que nos estuvo compartiendo un cuento de que es de la Cloud Native Foundation. Yo no les voy a contar el cuento, sino ya después invitamos a Jesús, él sí es bueno para eso de contarlos. Pero bueno, ustedes tienen ahí la liga de la Cloud Native Computing Foundation con Fifi, que en teoría es una aplicación PHP, y bueno, ahí van contando como toda la historia de qué es este Kubernetes, contenedores y muchos cuentos sobre esto para tratar de hacer fácil el entendimiento. Entonces, de ahí me tomé la libertad de agarrar estas imágenes para compartir pues esos temas, ¿no? Está interesante todo lo que pueden encontrar ahí a nivel de documentación. Entonces, cuando hablamos de Kubernetes, la base del trabajo va a estar en etiquetas, y justamente las etiquetas, como en la mayoría de las tecnologías que ocupan etiquetas, nos van a servir para poder filtrar, para poder identificar servicios que estén relacionados entre sí, y cuando hagamos los despliegues también, ¿no? Tener ahí una división lógica, es una llave valor que ustedes van a definir, son cadenas de texto, tampoco hay mucho problema, por ahí veo que ya andan pidiendo que Jesús saque los cuentos, entonces ya lo vamos a invitar para que haga el cuento, si no, ahí luego sacamos la grabación de cuando lo contó en el curso. Y bueno, entonces, después de las etiquetas están los pods. En el caso de los pods, es cuando ya tenemos el contenedor. Yo les contaba que el contenedor es como esta encapsulación de nuestro desarrollo, pero después de que lo encapsulamos ahí, nosotros todavía podemos, ya dentro de la estructura que tiene Kubernetes como orquestador, que esa es su función principal, pues poder todavía meter como una serie de cápsulas donde van a ir varios contenedores, ¿no? Pueden ir varios contenedores, puede ir un solo contenedor. Eso ya dependerá de la estructura con la que nosotros estemos desplegando. Muchas veces van varios contenedores porque tenemos nuestro desarrollo y hay algún contenedor adicional que sirve de apoyo a ese microservicio o a ese módulo que desarrollamos, ¿no? Que hay herramientas que sirven como de ese servicio adicional de apoyo. A lo mejor no es algo que nosotros directamente programamos, pero es algo que va a servir para herramientas de monitoreo, para darle alguna funcionalidad adicional, para apoyarlo con la comunicación con otros servicios. Entonces, para eso nos van a ir sirviendo los pods como manera de ir encapsulando, ¿no? Aquí, pues justamente dentro de la imagen, pues toma en cuenta que Fifi es la aplicación, le da como un compartimiento dentro del barco para que pueda estar ahí viviendo. Y luego viene el tema de los replica sets, que aquí es cuando ya empezamos con las diferentes instancias o las múltiples instancias de nuestro desarrollo. Decíamos que si en algún momento la carga requiere que ciertos módulos crezcan más que otros, podemos empezar a hacer réplicas de este servicio
Aquí algo importante de los contenedores que siempre es necesario recordar es que los contenedores están pensados para ser volátiles, es decir, en algún momento están ahí viviendo y de repente se desaparecen y puede llegar otro contenedor a pues reemplazarlo, ¿no? Sea porque hubo un fallo, porque ya no necesito tantas réplicas o porque necesito más réplicas y entonces empecé a generar contenedores de la nada. Entonces los réplica sets nos van a estar apoyando con este tema, ¿no? Y eso de que son volátiles, la principal característica a nivel técnico que deben considerar es que en medida de lo posible, pues no deberían guardar información porque es probable que se pierda esa información, ¿no? Tiene un sistema de archivos como una máquina virtual, como una máquina física, pero si lo usamos, tener en cuenta que hay riesgo de que eso se pierda. ¿Se puede ocupar? Sí, cuando vas a guardar algo que sabes que después puedes recuperar, pero normalmente te apoyas en algo que sí sea persistente, ¿no? Entonces tenemos el concepto de los pods, luego los réplica sets para hacer réplicas, después vienen los servicios. Los servicios es cuando ya empezamos a conjuntar más servicios diferentes, más microservicios. Aquí en la parte del cuento, pues menciona eso, ¿no? Dice, ya la aplicación Fifi tiene sus réplicas, pero aún así, pues como que no está tan bueno, ¿no? Estar conviviendo con solo réplicas de mi servicio. Entonces, pues ya llegan otros tipos de servicios, aquí representados como otros animales, para empezar a hacerle compañía, pues, a esta primera aplicación. A nivel de microservicios, pues, sería esta convivencia entre servicios que están ayudando a resolver la necesidad compleja del negocio. Los volúmenes, pues, aquí la idea es justamente lo que yo comentaba anteriormente, ¿no? Si los contenedores están pensados para ser volátiles, ¿cómo le hago para guardar mi información y que sea persistente? Para eso tenemos los volúmenes. Los volúmenes nos van a apoyar justamente eso, como esa cajita que le están regalando ahí a Fifi para guardar sus pertenencias, y que sea persistente todo esto, que pueda en algún momento compartirse entre las réplicas, entre muchas otras configuraciones que se pueden hacer a nivel de Kubernetes, ¿no? De hecho, si ustedes levantan una instancia de SQL Server sobre Kubernetes, que es posible, es un contenedor basado en Linux, van a poder configurarlo sobre volúmenes para que no se pierda esa información, ¿no? Eso es totalmente importante cuando trabajan sobre contenedores. No necesariamente sobre Kubernetes, también en contenedores en general van a tener que hacerlo. Bueno, pues luego los namespaces, ¿no? Los namespaces son esta forma de ir encapsulando, aquí igual, ¿no? En el cuento es la forma de pensar en la privacidad de la aplicación, de poder encapsular los servicios y poder tener cierto orden lógico, no como el de las etiquetas, que es más como un orden para filtros, para búsquedas, para listar, para a lo mejor hasta para el despliegue, decirle solamente despliegue estas, sino este sí ya a nivel del clúster de Kubernetes, poder identificar ciertos servicios sobre un namespace y poder en algún momento aplicar reglas, o eliminarlos, escalarlos, muchas cosas que se pueden ir haciendo. Pero bueno, ahí, por ejemplo, cuando quieren agregar cierto nivel de permisos a su clúster, que digan, yo quiero que Luis solamente pueda ver el clúster de, o los servicios relacionados al frontend, porque destruye todo. Entonces, no quiero que vea los del backend. Entonces, con los namespaces pueden ir haciendo todo ese tipo de reglas, ¿no? Y dices, ah, bueno, entonces, el encargado de la parte de backend, pues, va a ser Jesus. Vamos a darle solamente estos permisos. Y a partir de ahí es donde viene toda esta lógica de los namespaces para poder administrar mejor nuestros servicios, nuestros pods y todo lo que vayamos desplegando dentro del clúster de Kubernetes. Y bueno, pues eso sería como la introducción de los conceptos básicos. Ahora sí ya vamos a entrar a la parte de Azure Kubernetes Service. Cuando hablamos de Kubernetes, pues ya decíamos que va a ser como este capitán que se va a encargar de orquestar a las aplicaciones, de organizarlas, de levantarlas, de quitarlas. Ahí estuvimos platicando de los conceptos como los pods, servicios, réplica sets, volúmenes, namespaces. Entonces, esto tiene cierta complejidad cuando ya lo hacen a nivel de varios servidores, porque con un servidor, pues podría ser un poquito sencillo, ¿no? Tienes un servidor, una instancia de Docker, ahí tú levantas, quitas, replicas y eso, pero cuando tienes varios servidores,
tienes que encargarte de que pues esas réplicas se distribuyan entre los diferentes servidores. Si se cae un servidor, recuperar las réplicas que se perdieron. Bueno, seguir dando servicio con el servidor que quedó disponible. Si tienes 3-4 servidores, pues bueno, se complica todavía más el asunto. Y cuando ustedes trabajan con muchos servidores y en el esquema de Kubernetes, hay un servidor que va a ser el maestro, el nodo maestro, que va a estar organizando a los nodos trabajadores, a los worker nodes. Entonces, Azure Kubernetes Service va a entrar como ese nodo maestro. Ese es el servicio de Azure Kubernetes Service. Y los nodos trabajadores, los worker nodes, van a ser máquinas virtuales como las que la mayoría conoce de las nubes. O sea, una máquina virtual, le pones qué capacidad va a tener esa máquina virtual. Y ya, bueno, obviamente en el servicio de Kubernetes ya se configura en automático lo que requiera para trabajar sobre Kubernetes, pero no dejan de ser máquinas virtuales, ¿no? El esquema de cobro se maneja como si fueran máquinas virtuales de acuerdo a la capacidad que usted le hayan dado. Y el servicio de Azure Kubernetes Service, que es el nodo maestro, es un servicio que es gratuito, ¿no? Y aquí tiene sentido porque de repente parece como engañoso, ¿no? Dices, ok, es gratuito, pero me cobras por las máquinas virtuales. Pero lo que hace sentido es que hay varios proveedores que sí cobran el nodo maestro, aparte de los worker nodes. Entonces, por eso es que se dice que en el caso de Azure, ese nodo es gratuito, es administrado por Microsoft en los temas de que no podemos acceder al nodo para cambiarle configuraciones. Y eso, pues, nos va a dar una serie de beneficios, ¿no? Entonces, pues de inicio, pues nos simplifica el trabajo porque no tenemos que pelearnos con temas de redes, de actualizaciones, del nodo maestro como tal, las réplicas, todo ese tema que normalmente lleva una persona dentro de la organización. Una de las características que tiene, y la comenté muy al inicio de la sesión, es que trabaja sobre el mismo estándar que trabaja Kubernetes, la línea de comandos que es kubectl. Entonces, lo que sea que ustedes aprendan de Kubernetes en la documentación oficial, en algún curso que tomen, aplica igual para Azure Kubernetes Service, ¿no? Y en general, para los servicios de Kubernetes, no hay mucho problema en ese aspecto. Pueden aprender las bases de kubectl y van a poder aplicarlas a Kubernetes. Luego, bueno, Azure Kubernetes Service ya administra el nodo maestro, ya lo había comentado. Se paga por los nodos trabajadores y trabaja, pues, con kubectl. Algunos de los beneficios es que las actualizaciones se vuelven simples porque pues ya tienen ahí un combo box donde pueden decidir sobre qué versión van a trabajar. Obviamente, pues siempre hay que revisar, ¿no? Si lo que desarrollamos a nivel de nuestras configuraciones es compatible con las nuevas versiones, pero el trabajo no es tan costoso como si lo tuvieran on-premises. Los clusters son fáciles de escalar porque tal cual tienen ahí un slider donde le ponen cuántos nodos quieren ahorita y se empiezan a generar las nuevas instancias o eliminar las instancias que sobran. Y con eso pueden trabajar su nodo de forma práctica y muy sencilla. Hay un ahorro en costos, si lo administran bien, por supuesto. Y, bueno, pues es muy fácil integrarlo con otros servicios de Azure. Eso es el principal beneficio que van a estar notando. Entonces, vamos a pasar ahora sí a ver un poquito del portal, de cómo es que se trabaja con Azure Kubernetes Service, ¿no? Espero que hasta ahorita vayamos bien. Igual cualquier duda, adelante. Y denme un segundo en lo que voy mostrando mi portal de Azure. Voy a ponerle acá. Un segundo, está cargando aquí en la otra pantalla, pero en cuanto esté disponible, la comparto. Bueno, parece que ya ahí va sobre la marcha. Como está la transmisión, ya saben que esto de repente tarda un poco. Bueno, entonces, yo ya tengo aquí un clúster creado porque si me pusiera a generarlo ahorita, se nos acaba la sesión y no acabaría de crearlo. Bueno, depende de cuántos nodos, pero más o menos tarda como 10, 15 minutos. Aunque crearlo, pues, en realidad tampoco es tan complejo, ¿no? Voy a simular aquí el paso a paso y luego ya me voy a hacer el switch a la parte del,
del que ya tengo generado del día de ayer, ¿no? De hecho, pues lo acabo de generar, se puede decir que está nuevo el clúster. Entonces, le voy a dar aquí en generar un nuevo clúster. Y pues lo que hay que llenar es todo lo básico: la suscripción, el nombre del clúster, para que a partir de ahí nos pueda dar la dirección a la cual nos vamos a conectar, el nivel de precios de las máquinas virtuales. Ahí, como en la mayoría de los servicios, el portal nos va a ir ayudando a decidir cuál es la mejor configuración. Miren, aquí está, ¿no? Suscripción, grupo de recursos, el nivel de costos, y nos da ahí como una especie de gráfica de cuál nos recomienda para lo que queremos hacer y qué características están disponibles de acuerdo a eso que queremos lograr. Ya le di clic, yo creo que está tardando un poquito en responder. Ahí está, miren, dice, ah, bueno, si es para desarrollo, te recomiendo este, porque te doy máquinas básicas, ¿no? B4MS de las máquinas virtuales. Y, bueno, estas son las características que tienes. Tienes autoescalado, pero no tienes availability zones y no tienes las características avanzadas de Azure Monitor. Si agarras el nivel más avanzado, pues es mucho más costoso, pero tienes todas las características habilitadas y tienes un mayor nivel de servicios. Si te dan cuenta, es el que tiene más nivel de servicios entre las que son como de menor costo, ¿no? Quitando la estándar. Esto de aquí, pues, depende de lo que ustedes quieran lograr. El nodo que yo tengo, creo que lo puse con el de desarrollo, y si no, fue con el de costo optimizado, que trabaja con máquinas de este tamaño de cualquier modo. Y hay un concepto que es el de los node pools. Los pools es un conjunto de nodos que, pues, están acoplados entre ellos, ¿no? Que están en un mismo pool, como el nombre lo indica. Por eso aquí me dice que puedo generar más nodos, más pools en otras versiones y en el que está aquí, ¿no? Adelante, Humberto, Luis, ¿quién es? Humberto, si le puedo hacer un poquito de zoom, por favor. Ah, sí, claro que sí. Gracias. Vamos a ponerle acá. Bueno, aquí ya la había cerrado, pero vamos a volverlo a abrir para que puedan verlo. Ahí lo agrandé un poco. Bueno, entonces está la información y las características. Déjenme mover aquí un poquito, a ver si no se mueve demasiado. Sí, se movió de más. Aquí, ¿no? Ahí están las características, el tamaño de las máquinas, el node pool size, con qué tamaños me va a permitir trabajar, el autoescalado y algunas otras características un poquito más avanzadas. Por ejemplo, esta es interesante, la del CSI, el driver para administrar secretos. Si ustedes generan un servicio como Key Vaults para guardar su información confidencial, lo pueden conectar a través de este driver y, pues, ese solamente está en la versión mucho más avanzada. Entonces, esta parte es crítica cuando generen su clúster, porque de ahí depende el tema de los precios. Luego vienen las regiones, las zonas de disponibilidad y algunas optimizaciones que, bueno, ahí sí les recomiendo mucho más leer la documentación. Son temas un poquito más avanzados que ahorita para el nivel introductorio no nos afectan tantos. Y luego la parte final que es importante es el número de nodos. Aquí me dice, ok, ¿cuántos nodos quieres? Yo quiero 3 nodos o quiero que sea autoescalado y por defecto genérame un solo nodo. Entonces, pues bueno, yo lo generé con manual y le puse un solo nodo para mi demostración. Pero bueno, obviamente entre más nodos, pues se balancea mejor la carga. Habrá un límite de lo que puedan responder de acuerdo al tamaño de su máquina virtual. Y si falla una de las máquinas, pues habrá alguna otra de respaldo. Cuando es de desarrollo, pues con una puede ser suficiente. Cuando ustedes ya generan el clúster, pues van a tener acceso a esta configuración. Ahorita voy a tratar de irle haciendo un poco de zoom a las opciones a las que vaya entrando, para que no haya mucho problema. Porque creo que si le hago zoom acá, luego como que se rompe todo, ¿no? En la pantalla. Si no, igual ahorita lo trato de probar. Vamos a ver. Bueno, de momento parece que no se dañó. Entonces, bueno, tenemos el overview, la dirección de nuestro clúster. Esto ya no es tan importante ahorita, porque lo que vamos a hacer es que ustedes tienen que instalar las herramientas del kubectl en su equipo. Yo tengo Docker instalado con Kubernetes.
y cuando ustedes le dan a quién conectar, les va a dar las instrucciones para poder conectarse a ese clúster. Tienen que tener iniciada la sesión con su suscripción de Azure, con la línea de comandos de Azure, por supuesto, pero con la información que les da aquí para conectarse, ya les va a aparecer dentro de su instalación de Docker con Kubernetes esa conexión. En realidad, solamente es eso, ¿no? Si ya iniciaron sesión en su equipo de donde quieren conectarse, ejecutan ese comando, copian y pegan, y se hace la conexión. No hay mucho más que hacer, no hay que configurar nada más. Y, bueno, se fijan que el contexto, pues, quede hacia este de acá, ¿no? Porque este es un clúster local que se instala con Docker. Esa es la parte que necesitamos para poder comunicarnos con el clúster de Kubernetes. Luego tenemos la parte de los node pools, que es lo que les decía. Pueden tener varios pools con cierta cantidad de nodos de diferente tamaño, si la configuración lo acepta. Y de esa manera, pues, van desplegando ahí sus aplicaciones. En mi caso, solamente tengo un pool de un solo nodo. Pero, bueno, si yo quisiera, pues, podría ir escalando o ir agregando más nodos, más pools. Entonces, aquí solamente tenemos un nodo. Vamos a esperar a que cargue. Normalmente, cuando creamos el clúster de Kubernetes, pues, no hay razón para conectarse a la máquina virtual, ¿no? Eso se lo dejamos que lo administre el propio servicio de Kubernetes. Lo importante, pues, es ver los tamaños, porque eso nos impacta en el costo, en la velocidad en que vamos a ejecutar. Pero, bueno, aquí ya nos muestra esa información. Está ejecutándose mi nodo, tiene la versión 1.22.6 de Kubernetes. Hay algunas versiones más nuevas, pero esta es la que pone como recomendada o por defecto. Y el tamaño de la máquina, que ya habíamos mencionado anteriormente. Y aquí, pues, yo puedo ver la configuración. Y en caso de que quiera escalar, pues, puedo darle aquí en el de escalar para decirle cuántos nodos más quiero. Ese es un proceso que es tardado porque tarda lo que, pues, tardaría en desplegarse una máquina virtual de Azure, ¿no? Pueden ser unos minutos, cerca de 10, 15 minutos, dependiendo de la región, de cuántos nodos quieras levantar y, bueno, todas esas cosas que pasan con cualquier servicio. Si quieren ocupar menos, pues, bueno, igual le dan en escalar y quitan la cantidad de nodos. Y la última parte que yo considero importante para la demostración es esta de servicios e ingresos, que es la parte donde vamos a poder ver lo que nosotros vayamos desplegando. Trae unos por defecto, pero cuando nosotros hagamos un despliegue de un nuevo servicio, de nuestros contenedores y nuestros pods, aquí va a quedar ese listado, ¿no? De lo que está. Y, bueno, cuando es un servicio que va al público, aquí en la parte de external IP, nos va a mostrar la IP con la que nos podemos conectar. Ese tipo de cosas también son de los beneficios que tiene Kubernetes, porque él se encarga de crear los servicios que están detrás de cada uno de estos conceptos. Decíamos, en Kubernetes hay volúmenes para guardar tu información. Entonces, a lo mejor cuando ustedes generan un volumen, lo hacen con el YAML, con la configuración o con la línea de comandos, como se haría en Kubernetes. Pero puede ser que cuando llegue Azure, agarre uno de los servicios de almacenamiento de Azure y él nos abstrae esa capa. Cuando creamos un servicio como público, él se encarga de levantar el servicio de IP y se vuelve algo abstracto para nosotros. La desventaja, entre comillas, porque en realidad no es una desventaja, es que si nosotros no conocemos de estos conceptos, esos servicios van a tener un costo y, pues, nos va a llegar a la factura, ¿no? Entonces, hay que tener siempre bien considerado eso para ocupar las mejores configuraciones cuando vayamos en la nube, ¿no? Si yo pongo 5 servicios públicos, me va a generar 5 IPs externas y me va a cobrar por cada una de ellas. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Aprovecharme de ese concepto que se llama ingresos, que es un concepto que, pues, no tenemos tanta oportunidad de ver ahorita, pero ya les compartiré después un video de esto, que lo que hace es que nos genera como un proxy donde llegan las peticiones y ese servicio de ingres se encarga de distribuirlas entre los diferentes servicios, ¿no? Así nada más pago una IP y lo demás, pues, se va desplegando. Entonces, son cosas que hay que ir aprendiendo, pero ahí está eso disponible. Y, bueno, entonces, vamos ahora a ver cómo levanto una aplicación. Para eso voy a aprovecharme de Visual Studio Code. Voy a abrir aquí una instancia. Lo que tiene muy útil Visual Studio Code es que tiene una extensión de Kubernetes. De nuevo, como AKS, Azure Kubernetes Service,
se apoya en la línea de comandos, se puede integrar con esta extensión de Kubernetes. Ahí puedo tener mi clúster local y mi clúster que está en la nube con esa misma extensión y los administro de forma muy sencilla. Pero bueno, entonces voy a abrir este archivo que debe estar por aquí. Vamos a ver si quedó. Este, ¿no? El de Video Insights. Esta fue una aplicación que generé con Luis y con Jesús también para otra sesión que dimos en específico de integración de inteligencia artificial con bases de datos y APIs en NetCore. Ahí, sí. La pueden buscar en YouTube. También está disponible. Está en otro canal. Si no, a lo mejor ahí Luis tiene el enlace. Por si quieren ver el desarrollo de la aplicación, ¿no? Vamos a ver el despliegue. Y el código, si no me equivoco, está en el GitHub de Luis. También ahí se los puede compartir. Ahí está disponible por si quieren analizarlo con calma, con la repetición del video. Entonces, vamos a esperar aquí a que cargue el folder. Ahora con el StreamYard como que se alentó un poquito el equipo, pero al menos parece que vamos bien. A ver, bueno, aquí mientras ya está la extensión, ¿no? En lo que vemos si termina de cargar los archivos. Aquí va a ir conectándose al clúster. Cuando ustedes conectan con la línea que les mencionaba del portal de Azure, ya en automático les aparece aquí. No tienen que hacer alguna conexión adicional porque esto lo toma directamente de la instalación de Docker. Ahí ya está mi clúster de Azure. Están mis nodos que solamente tengo un nodo actualmente, y bueno, pues acá me irá mostrando todo lo que esté desplegado en este nodo, que de momento pues no hay nada que yo haya desplegado. Ahora, a nivel de archivos, esto, a ver, vamos a ver si ya creo que ni abrió aquí el proyecto. Vamos a darle otra oportunidad, y si no, ahorita lo abro aquí. De hecho, aquí ya lo tengo, bien. Se me había olvidado que ya lo había abierto hace un rato para ver que estuviera bien. Y bueno, pues, cuando trabajamos con Kubernetes, tenemos la línea de comandos. Aquí, limpieza de esto, que es kubectl. Y bueno, pues, bueno, aquí me está ayudando, ¿no? El autocompletado, pero pues si no, pues los comandos ustedes los verían. Y pues tienen esa serie de comandos con las que ustedes pueden ir mostrando toda la información. Aquí vienen los servicios, vienen los pods, vienen los nodos, toda esa información que ustedes quisieran ver, la pueden hacer desde aquí a través de los diferentes comandos. Y para poder desplegar algo, lo van a tener que hacer a partir de archivos YAML. O bueno, lo pueden hacer desde la línea de comandos, pero es mucho más fácil y más manejable hacerlo desde un archivo YAML, ¿no? Que es como este, donde pues van diciendo qué quieren hacer, cuántas réplicas va a tener, con qué etiqueta la van a definir. Miren, aquí están las etiquetas. Este es el nombre de mi deployment. Con este deployment estoy desplegando dos aplicaciones. Una es el backend y otra es el frontend. Es el API, este que está acá. Déjenme, igual les hago un poco de zoom. Este sería el nombre de mi servicio, que, bueno, lo dejé como estándar, pues eso lo van a ver repetido en muchos lados. Aquí está la web. Déjenme, regreso un poco más. Aquí está, ¿no? Este es el web, que es el deployment de web. El otro era el del API. Y cada uno de estos, pues, como decíamos, tiene un número de réplicas. Esto depende de eso. Y el proceso completo, que a lo mejor eso no lo mencioné, pero los conceptos sí los mencioné al inicio, es ustedes generan su imagen del contenedor, la suben a un contenedor de registro, a un container registry, un registro de contenedores. Luego, ustedes conectan el AKS con ese registro de contenedores para que pueda encontrar las imágenes. Cuando ya están conectados, aquí en esta configuración, le ponen sobre qué imagen va a trabajar. Le dicen, bueno, sobre este registro de contenedores, que en mi caso también tengo en Azure, vas a ir por la imagen que se llama Video Web,
en su versión 1.0. La buena práctica es ponerle la versión, porque si ustedes no le ponen la versión, va a traer la versión más reciente, pero recuerden que los microservicios hay convivencia entre varios servicios desarrollados por diferentes personas, entonces no quieres que de repente actualice la última versión, donde a lo mejor hiciste cambios que le rompieron pues el desarrollo a tus compañeros. Y aquí pues tiene otra opción donde tú le dices cada cuánto quieres que la descargue. Yo le digo, ah, siempre descárgala, porque al fin ya sé que esto está bajo control y que siempre estás descargando la versión 1.0, porque igual la buena práctica es que si tienes la versión 1.0 y haces una corrección, le pongas versión 1.1, versión 2, pero no reemplaces la misma versión, ¿no? Porque si no, pues esto descarga la nueva versión y lo va a terminar rompiendo. Y lo demás son configuraciones de variables de ambiente, ¿no? Esto, si ustedes han trabajado con .NET, pues es donde le dices qué puerto, si va sobre HTTPS, si le pasas algo en los app settings, pues esto es ya como puro relleno que necesita mi aplicación para funcionar. Ahí no se preocupen tanto por eso. Viene el puerto sobre el que se va a ejecutar el contenedor. Y hay muchísimas combinaciones de todo esto, ¿no? Entonces, como les decía, esto da para muchísimo más. Cuando dimos el curso con Luis y Jesús, creo que dedicamos 25 horas para hablar solamente de Kubernetes. Acá se los estoy resumiendo en una hora. Por eso sé que me estoy saltando algunos puntos. Pero, bueno, ahí también, en la página de Facebook, igual se las comparto más adelante, estoy generando material relacionado a microservicios. Voy apenas como en el video 3. Así que les tocará actualizado cuando vayan saliendo. Y, bueno, ya que tengo aquí mi especificación, ¿no? Que define todos estos servicios que en realidad solamente son dos, ¿cómo ejecuto esto para el clúster? De nuevo, recordando que esté en el contexto adecuado, que lo puedo checar acá o lo puedo checar desde la extensión de Kubernetes, ya puedo ya hacer uso de la línea de comandos del kubectl. Si no, pues van a terminar desplegando en otro lugar, ¿no? Donde probablemente no quieran hacerlo. Entonces, le hago un apply, le digo que quiero que sea un archivo con el F, el file name o el F, y le digo qué archivo, que en este caso es este archivo, Video Insights Production, ¿no? Y ahí le doy Enter y ya se hace el despliegue. Eso también es uno de los conceptos que van a poder ver más adelante si se meten a estos temas. Si yo hago algún cambio aquí y hago el apply, también va a tomar la información y va a hacer el cambio, por eso ahorita me dice que lo creó, pero si ya estuviera creado y yo hago un cambio de configuración, pues tomará ese cambio. Y bueno, ya puedo volver a mi clúster de Kubernetes a ver si ya se están creando los servicios. Este lo puse como público, el web, y este lo puse como privado, el API, porque ese pues no lo tengo que exponer. Y bueno, esto a lo mejor tardará algunos minutos en responder en lo que genera el servicio, se conecta y demás, pero en realidad yo ya no tengo que hacer nada adicional para poder consumir esto. Si yo voy al detalle, me va a decir cuántas réplicas generó. Bien, vamos a entrar a este, que es el del video web. Le doy aquí esto y me dice que ya hay un nodo que está ejecutándose. Bueno, ahí a lo mejor no se ve, pero miren, aquí está uno que está listo. Si hubiera alguna falla, como que no conecté el container registry, pues aquí me diría que no encontró la imagen, que no pudo descargarla o alguno de esos errores que pudieran ocurrir. Eso es lo que ustedes van a encontrarse. Y vamos a tratar de abrir la aplicación. No va a funcionar porque esto depende de unos servicios cognitivos que no están configurados de forma adecuada en este clúster. Como es nuevo, no tiene los secretos y las cadenas de conexión hacia la base de datos. Pero bueno, miren, ahí ya está la aplicación web ejecutándose. Y como les decía, puede que obtenga algo, pero probablemente dé algún error por las cadenas de conexión. Eso es porque, aparte de las variables de ambiente que le estoy inyectando los secretos, que pues es la cadena de conexión, la dirección a donde está el otro servicio. Pero aquí ya pueden notar que está ejecutándose el sitio web y faltaría lo demás. Ahí de hecho, bueno, ahí ya les compartieron el enlace de la sesión donde hicimos ahí sí pueden ver el detalle de todos los servicios que están ejecutándose. Por ahí había otro que está mucho más sencillo, este de Demo AKS. Este es como el ejemplo del Hola Mundo que tiene Microsoft. Por si vieron muy complicado el otro ejemplo, con mucho relleno, pues este es mucho más sencillo, ¿no? Aquí nada más es igual un backend y un frontend.
y levanta como un contador. Y se dan cuenta, pues con unas poquitas líneas también pueden levantar. Aquí no hay variables de ambiente tan de lleno como en el otro caso. Aquí sí le pone límites a los contenedores. Entonces, hay muchas cosas que pueden lograr con Kubernetes. El tema es comenzar a meterse a estos conceptos. En este caso de la demo de Microsoft, toma un contenedor público, no hay que hacer conexión con ningún registro de contenedores. Y también yo podía hacer el mismo apply para poder ejecutar este contenedor, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí el kubectl, apply, f. Ah, de hecho, me tengo que mover al archivo, ¿no? Entonces, vamos a ver si tengo otra consola y me lo abren automático. Porque ese creo que lo tengo en el escritorio. Y bueno, para no poner toda la ruta, vamos a ver si... No, me dejo en el mismo. Y bueno, vamos a ver si aquí tengo opción de... Pues no, entonces hagámoslo directo, así. Ahorita busco el archivo. Y vamos a ver si con la ruta completa me permite hacerlo. Un segundo, en lo que encuentro el archivo acá en el desktop. Creo que si me fuera a la raíz también sería rápido, pero bueno, aquí ya está. A ver si lo toma. Ahí está. Y ya, miren, ahí ya generó la nueva aplicación. Como les digo, este es como el Hola Mundo que tiene Microsoft documentado. Si buscan ahí primeros ejemplos de Azure Kubernetes Service en Microsoft Learn, queda disponible. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerle que sean dos réplicas. Al del backend, le voy a dar guardar al archivo, vuelvo a ejecutar el comando del apply y en mi portal de Azure pues ya debería tener ahí la información de este nuevo servicio. Bien, aquí está el back, creo que fue el que le puse dos réplicas, entonces ese me debería decir que ya están ahí disponibles pues esos dos. Si tuviera más de un servidor, que ahorita solamente tengo un nodo, pues bueno, el mismo servicio de Kubernetes se encarga de ir desplegando en esos diferentes nodos, ¿no? Eso también, pues en general no debería ser algo de lo que yo me preocupe, sino más bien quiero 5 réplicas, tú distribúyelas como mejor convenga, y si de repente se muere un contenedor, pues vuélvelo a levantar donde sea adecuado. Miren, aquí están las 2 réplicas, y miren, lo que voy a hacer aquí es decirle, tú muérete, ya no quiero que estés aquí. Y en automático, pues, debería empezar a levantar la nueva réplica porque yo en mi configuración le estoy diciendo que quiero 2 réplicas. Entonces, eso lo va a estar tomando. Si fuera un error del sistema que tira el contenedor, pues, sería lo mismo. Detectaría que ya eso no está y lo volvería a levantar. Bien, ahí ya se murió ese POS y ahí va a estar actualizando, ¿no? Puede ser que no se vea porque puede que lo haga muy rápido, pero miren, aquí ya está, ¿no? De acá tiene 10 segundos que se generó. Bueno, ya no se ve, pero 13 segundos. Todo eso también lo administro desde la extensión de aquí. Aquí también puedo ver dónde están desplegados mis pods. Ahí me va a mostrar el nodo y me va a decir, mira, tienes estos pods disponibles y desde acá también podría matarlos si quisiera. Si quisiera conectarme a ese contenedor desde Visual Studio Code, con clic derecho le doy en conectarme y ahí puedo entrar a la terminal, ver las opciones de... lo que está configurado, los archivos que están ahí almacenados, pues como si fuera una máquina al final, ¿no? Una máquina virtual que pues, tiene su sistema de archivos y su línea de comandos, su consola de Linux. Ahí está todo lo que he levantado. Y aquí están los dos que son de back, el de front, el de API y el de web. Y pues creo que con esto pues ya tenemos como la introducción. De nuevo, pues...
Los invito ahí, si quieren seguir viendo temas de microservicios, estaré compartiendo algunos videos en mi página de Facebook, ahorita se las comparto en el chat, y pues no sé si hay alguna duda, pregunta, o si no, pues ya con esto iríamos cerrando para continuar con Jesús. Súper, no, la verdad, excelente, Humberto, fíjate que sí hay varias interesantes relacionadas con lo que por ahí estabas realizando. Bueno, igual ahí ya compartí tu página de Facebook. Mira, voy a empezar así conforme voy viendo. Por ejemplo, ahorita de esto último que mostraste, nos pregunta César, ¿las IPs las genera dinámicamente o puedes especificar el rango de IPs y puertos? Puedes llegar a combinar con el servicio de Azure, de que es para redes, por defecto, pues ahorita yo no configuré nada, entonces sí las está generando, pero sí puedes llegar a hacer todo tipo de configuraciones de red que requieras. De hecho, nos ha llegado a tocar escenarios, igual seguro Luis lo recuerda, donde conectábamos una máquina virtual que estaba sobre Azure a partir de una red virtual y poníamos los permisos para que pudiera acceder a los pods y a la parte de Kubernetes de acuerdo a esos segmentos de red que se iban configurando. Entonces, sí lo puedes configurar. Muy bien. Y también pueden ser pues, redes públicas, ¿no? Ya esa es otra parte. Saca los spoilers. ¿Tienes un curso completo en español? De momento no, pero ya con Jesús y Luis lo estamos planeando porque el que dimos fue de 200 horas, entonces estamos haciendo una privado, versión más compacta. Y fue para una organización. Entonces estamos haciendo una versión más compacta, más con toda la experiencia que tomamos de los compañeros que estuvimos capacitando. Y bueno, ahí ya les estaremos contando cuando esté disponible. Probablemente dentro de un mes más o menos empecemos. Sí. Ahora sí que pues que sigan tu página, ¿no? Y ahí estará el anuncio. O síganos en redes. Sí, seguro todos lo vamos a compartir, y Luis, Jesús, yo y en las comunidades. Muy bien. Pregunta, gracias William por la pregunta. Manuel Zambrano, ¿desde Azure dónde puedo ver los logs de los contenedores? En Azure se pueden ver algunas cosas, pero la verdad es que yo te recomendaría más verlos desde aquí, desde el Visual Studio, porque tienes más herramientas para entrar ahí, ¿no? Aquí, mira, aquí puedes ver los logs de ese que acabo de levantar. Y en Azure, pues, tiene ciertas consolas que te van a mostrar información, pero luego no son tan responsivas como a uno le gustaría. Y cuando no puede levantar el contenedor y pasan cosas de ese estilo, también está mucho más sencillo verlo desde Visual Studio Code. Ahí te muestra, es que no encontré la imagen, o sí la encontré y me inicié, pero no encontré esta configuración y por eso me estoy reiniciando. Pero bueno, aquí vienen algunas opciones de logs. Y para algunos esquemas más avanzados, se puede integrar con los servicios de Azure Monitor para ir teniendo ahí la información de los contenedores. Pero bueno, aquí, si dan cuenta, aquí está lo de Live Logs. Y bueno, hay eventos y hay varias cosas que pueden ir integrando. Eso también está interesante porque cuando trabajan con contenedores, normalmente los logs que imprimen son los mismos que imprimirían, que usarían, iba a decir imprimirían, pero más bien los que usarían, los que implementarían para el lenguaje de programación, ¿no? En el caso de Netcore, ocupan las clases de log del logger de Netcore y eso lo ven aquí en estas mismas opciones de terminal que les da Visual Studio Code o que les da aquí el portal. Pero bueno, aquí pueden ir navegando. Sí, y por otro lado, bueno, ahí fíjate, todos los clics que tuviste que dar para llegar a la parte de los logs cuando está más práctico, ¿no? En el code. Sí, porque pues, acá ya me muestra la información. Toda la lista. Y como es dinámico, o sea, porque se pueden estar generando los pods y todo, mejor ya ahí, nada más es un refresh y listo. Y como les comentaba en la sesión, pueden entrar a la terminal del contenedor y desde ahí hacer algún diagnóstico que quisieran hacer, ¿no? Si quieren hacerle ping a otro servicio, si quieren ver algún archivo de log que hayan generado ahí de forma temporal, todo eso lo pueden hacer también desde aquí, si le dan en la opción del attach, ¿no? Del anexarse a ese contenedor. Súper. Por ahí durante la sesión se sumó buen amigo Enrique Aguilar. Manda saludos, pues también un agradecimiento
a Enrique, por ahí que Saludos al buen también Enrique. Ya, ya hacen falta Enrique. esos eventos presenciales, ¿no? Para volvernos a ver todos los compañeros de Definitivamente, comunidad. definitivamente. Sí. Saludos, saludos, amigo Enrique. Gracias por acompañarnos. Pregunta Carlos, ¿los nodos maestros administrados gratuitamente por Microsoft también son gratuitos en un modelo de contingencia en otra región? Sí, Microsoft se encarga de todo el nodo maestro y ya los, bueno, ya ahí cuando uno maneja zonas de viability zones y todos estos conceptos para recuperación, pues ahí se verá impactado el costo, pero en los nodos trabajadores. Pero sí, el nodo maestro es gratuito. Es de esos Okay. servicios que tiene Microsoft marcados como gratuitos para siempre, ¿no? Porque ya ven que hay algunos que son por un año. Eso, mero. ¿Por cada instancia de la aplicación es una máquina virtual? No, o sea, la máquina virtual tiene sus recursos y bueno, de acuerdo a sus capacidades, uno ahí se van a ir levantando las instancias, ¿no? Como ahorita lo mostré, levanté aquí cuatro aplicaciones diferentes, por decirlo de algún modo, dos de backend y dos de frontend para diferentes sistemas y pues las metió en el mismo nodo que es el único que tiene. Si tuviera dos nodos, probablemente levantaría dos y dos o algo así, ¿no? Dependiendo del número de réplicas. Ok, excelente. ¿Y la parte de Ingress tiene costo adicional? El tema de Ingress es muy complejo. Hay muchas formas de implementar Ingress. Entonces, o sea, este que se generó en automático, que nada más genera ahí como la pura IP y le deja pasar, sí te cobra por ese servicio, pero que en realidad lo que te cobra es la IP, ¿no? No tanto el Ingress. Pero si ya uno levanta un contenedor de Ingress o algún otro esquema con los que puede trabajar Ingress, pues sería un contenedor más que tienes ahí, ¿no? Que puede hacer. O pues de repente Azure tiene otros servicios que pueden funcionar como Ingress y eso sí tienen costo. Entonces hay muchas alternativas. No tiene uno que se llama HTTP, no recuerdo bien cómo se llama, pero tiene ahí alguna opción de HTTP com, HTTP cons, algo así, que recomiendan más para desarrollo, pero se activa muy sencillo ahí en las configuraciones del clúster. También funciona para esos temas de ir roteando las peticiones. Bueno, opciones hay muchas, algunas con costo, otras que no tienen costo y ya es cosa de ir viendo. Excelente, muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya la última pregunta para ir despidiendo y dando paso a nuestro buen amigo Jesus, que ya se va a ir preparando. Pregunta Alejandro González, básicamente, ¿qué es un microservicio? Pues el microservicio tal cual es ese módulo de nuestro sistema, ¿no? De un sistema gigante, lo dividimos en módulos pequeños. Y ese sería el microservicio. Ya después entra todo lo que decíamos, ¿no? Que si son aislados, se escalan en automático, un equipo lo programa por cada uno. De hecho, el último video que grabé, que yo creo que voy a subir mañana, es eso de microservicios. Pero eso sería como la definición más básica, que es esa pequeña unidad de nuestro sistema grande. Muy bien, denle like ahí a la página de Facebook de Humberto. Ya por ahí también el buen Brian nos compartió una definición, un servicio, una aplicación automatizable, replicada, es volátil, así que si ocupas persistencia de datos, pues ya es donde entra el tema de volúmenes y todo eso. Pero bueno, Sí, perfecto, perfecto. o sea, el curso ese pues fueron 200 horas más para hablar de microservicios. Entonces, es difícil a decir el concepto muy, muy básico sin dejar de lado cosas importantes. Sí, claro, definitivamente. Muy bien, Humberto, pues muchísimas gracias. Por ahí también, si alguno de los compañeros se desean ir subiendo, adelante. Muchísimas gracias por la sesión. Yo creo que se cubrieron varios aspectos por ahí, varios puntos. Daniel, ¿qué opinas? Súper completa la presentación. Y yo también me quedé con ganas como que de revisar un poquito más. Y justamente ahí estaba viendo la página. Y es recomendable. Felicitaciones por todas esas contribuciones. Muchas gracias. Y sigue escondido Jesús, no quiere seguir. A ver, ahorita Oh. yo lo subo, yo lo subo. Yo lo subo. ¡Ay! Es que ese es Ahí el está. problema, que luego, sí, es que sí, nos subimos todos. Uno a Pero la luego, vez, uno a la vez. sí, que saque los cuentos de Fifi.
De hecho, ya compré el material para el siguiente curso. No sé si se alcanza a ver, pero mira, aquí estaba Fifi. Ah, sí, excelente. Eso sí, ya para el cuentacuentos ahí. O la tortuguita de Kubernetes. Esa sí estuvo buena. Bueno. Sí, no, muy bueno, Gis. O sea, hacía las voces y todo para explicar todo el cuentito. Como debe de ser, si no, imagínate cómo. Para mantener interesada a la audiencia. Lo malo es que ahí sí tenemos que apartar como unas 3 horas para el cuento. Puedes grabar un audiolibro. Sí, ¿verdad? Pero en audio como que no, sí tiene que tener ahí alguna animación o algo. Y algo ahí tendríamos que inventarnos, básicamente. Muy bien, por ahí te manda saludos el buen Juan Carlos, muy interesante el tema y pues felicitaciones. Sí. Gracias, Juan, ahí nos estaremos viendo, creo, mañana, ¿no? Que es la de App Service. El sábado. Juan. ¿El sábado? Perfecto. Sí, el sábado, a las 9 de la mañana. Muy bien. Sí, Carlos por acá también te dice excelente. Sí. Carlos, sí. Igual, muchas gracias. Súper. Pues listo, Humberto, pues muchas gracias nuevamente y pues damos paso a la siguiente sesión con el buen Jesús. Excelente. Tenemos video de intro, así que para que se pongan. A ver, como musiquita ahí también para Jesús, para que se ponga. Para que empiece aquí el jolgorio. El baile todo, ¿no? La garnacha que apapacha. Adelante. Vamos entonces. Adelante. ¿Cómo era? Excelente intro, ese está máximo, está buenísimo ese, como tal. Excelente, bueno, pues, bienvenidos nuevamente, para los que están llegando, para los que se mantuvieron, muchísimas gracias, para los que ya nos aguantaron nuestra primera hora y media de presentación por acá. Pues, ahora toca empezar a hablar del tema bases de datos, ¿no? Hoy vamos a empezar a hablar ahorita con el tema que tiene que ver con una pregunta que típicamente siempre hacen, ¿no? De las opciones que yo tengo en Azure, ¿cuál es la que más me conviene? ¿No? Y obviamente tenemos IaaS, tenemos PaaS, ¿no? Y pues en este punto siempre sería un tema interesante, ¿no? El discutir, el saber. Y además ahorita, por ejemplo, pues nos acaba de dar una opción más Humberto con el tema de Kubernetes, con el tema de contenedores, que también forma parte de estos servicios que nosotros tenemos y que podemos estar trabajando, ¿vale? Bueno, así que éxitos. Sin más, genial. Pues empezamos. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias, Daniel, por ahí Carla, que está todavía en backstage, Vero también, Humberto. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues... mi nombre es Jesús Gil, Dr. Rudo SQL, y bueno, pues, dicen que hablar bien de uno es vituperio, así que no me voy a poner a hablar de mí. Quieren saber de mí, búsquenme en mi canal de el Dr. Rudo SQL, o ahí googleenme, listo, ahí está, búsquenme Jesús Gil SQL Server. Bueno, SQL Server en Azure, IaaS versus PaaS, ¿cuál me conviene? ¿Ok? Así que me desaparezco, yo no soy el importante es la presentación. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces, SQL Server en Azure. ¿Cuál es la que me conviene? Lo primero, repasemos rápidamente qué es lo que hace cada uno de los servicios que se tienen en Azure. ¿Ok? El primer servicio, entonces, pues, es la parte de IaaS, conocido por todos nosotros. Yo creo que es el que inicialmente la mayoría hemos usado. Y, bueno, pues, infraestructura como servicio. ¿Qué es la infraestructura como servicio? Pues básicamente es una infraestructura de alquiler. Es una infraestructura en la cual se nos presta la parte del servicio, la parte de la máquina virtual, en el cual nos prestan también el tema del almacenamiento, redes, sistemas. Y esto puede ser con un proveedor de nube, ¿no? En este caso con Azure,
que es la apuesta pública que tiene Microsoft, y pues de alguna manera, listo, ¿no? Ahí lo tenemos, la parte de la infraestructura. Y bueno, después tenemos la parte de lo que es el tema de PaaS, ¿no? Plataforma como servicio, Platform as a Services. Y en la parte de Platform as a Services, pues obviamente nos entrega, este para empezar, primero está un paso arriba de la infraestructura como servicio, ¿ok? Y en la parte de PaaS, entonces nos entrega este entorno en el que podemos compilar, podemos probar, podemos implementar, podemos estar trabajando ya con muchas cosas, pero sobre todo, nosotros no nos tenemos que centrar en el tema de la administración, ya que la infraestructura como tal se encuentra por abajo, ¿ok? Es decir, servidores, firewalls, plata física, la parte de energía eléctrica, etcétera, ese es un tema que corresponde a algo que no nos toca a nosotros, y nosotros nos enfocamos directamente a la parte de lo que es el tema de solamente tener entornos en donde probemos, en donde compilemos, en donde trabajemos, y listo, ¿vale? Y luego, arriba de ellos todavía hay un tercer servicio, que es el servicio de SaaS, ¿ok? Software as a Services, y en el cual nosotros obviamente pues tenemos aplicaciones que están basadas 100% en la nube, se conectan a través de internet, este puede ser 365, Outlook, calendarios, etcétera, ¿no? Cualquiera de ellos son esta parte que tenemos ahí directamente. De hecho, hay un profundo debate, ¿no? O sea, los puristas, 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 ¿no? En este sentido, típicamente lo que llegan a decir en muchas ocasiones es que esto tendría que, para la parte de la base de datos, ¿no? Tendríamos un tema muy complicadillo porque la base de datos, como lo conocemos típicamente SQL Azure, ¿no? O Azure SQL Database, etcétera, muchos no lo consideran un PaaS, sino lo consideras como un tipo SaaS, ¿ok? Y todo esto viene básicamente porque hay muchos que le llaman DBaaS, Database as a Services, ¿no? O un, ¿cómo se llama? Bases de datos como un servicio. Y entonces de repente dicen, oye, pues es que, ¿cómo, por qué me pones dentro de un PaaS? Si no, yo debería de ser más como un SaaS, etcétera, ¿no? La realidad es que eso es un tema mucho más purista. La realidad es que eso va a ser 100% un PaaS y así lo dejamos. No nos vamos a meter en rollos ni nada de eso, ¿ok? Bueno, entonces, de esto, la comparación que típicamente se tiene que estar haciendo es cómo funciona cada uno, ¿no? IaaS, PaaS y SaaS. Ok, la IaaS, básicamente, servicio en la nube, es sumamente flexible. Nosotros configuramos, administramos y tenemos el hardware directo para poder nosotros trabajar con ello. Y luego tendríamos la parte del PaaS, en el cual se centran directamente en el desarrollo de aplicaciones, la administración de la plataforma, la realiza el proveedor de nube. Eso, digamos que, entre comillas, ¿no? Acá sí voy a poner la cámara, entre comillas, ¿no? Entre comillas, hace la administración porque hay algunas cosas que nosotros necesitamos estar haciendo, ¿no? Y luego la parte del SaaS está, pues es un modelo de precios de pago por uso, pay as you go, y los usuarios pagan por el software que usan por un modelo de suscripción, ¿ok? Entonces, digamos que ahí están esos tres servicios, ahí están rondando sin ningún problema, ¿ok? Y aquí viene la parte bien interesante, ¿ok? Y esta parte es sumamente interesante por lo siguiente. De hecho, voy a quitar un poquito. Vamos a ver acá, sí. A ver, ahí se ve. No, se ve terrible eso. Por acá nos quitamos mejor. ¿Ok? Listo. ¿Qué administro yo? ¿Qué administra Microsoft? ¿Ok? A nivel local, on-premises, como típicamente lo conocemos, pero nosotros nos encargamos, ¿no? Está por dos colores ahí. Verde y morado, azul, como le quieran ver. Si son daltónicos, lo verán azul o lo verán gris, no sé, algún color raro, ¿vale? Pero bueno, ¿qué administramos a nivel de una nube privada? Lo que sería un on-premises, ¿no? Pues nosotros administramos todos, datos, accesos, solicitudes, tiempo de ejecución, sistemas operativos, máquinas virtuales, procesos, redes, almacenamiento, shalala, shalala, shalala. Ya está la señora de los tintos, también nosotros la tenemos que administrar, ¿no? Entonces, pues listo. Cuando nosotros nos montamos sobre de un efecto a nivel de la nube, pues entonces nosotros ahí sí ya cambiamos, ¿no? Y ahora ya tenemos el siguiente modelo, infraestructura como servicio. Y en la infraestructura como servicio, los datos y el acceso nosotros los administramos.
las solicitudes también las administramos, el tiempo de ejecución también lo administramos, el sistema operativo también lo administramos y la máquina virtual también lo administramos. ¿Qué no administramos? El procesamiento, la parte de las redes y el tema del almacenamiento, ¿ok? En la parte de plataforma como un servicio, pues obviamente baja, solamente tenemos dos, y en la parte de software como servicio, solamente tendríamos uno, ¿no? Y en este punto es súper importante porque obviamente algo de lo que nosotros vamos a tener que revisar es qué sucede con el tema de las máquinas virtuales, ¿están de acuerdo? En la parte del tema de las máquinas virtuales es súper importante ir entendiendo, ¿no? Que en este caso, nosotros vamos a tener, de acuerdo al nivel de servicio que nosotros hayamos contratado con el proveedor, en este caso, si es Azure, pues entonces ahí tendríamos que estar revisando cuál es el nivel del SLA, el Service Level Agreement, que tenemos. Y en este caso, por ejemplo, el 99.9 con un storage de tipo premium se convierte en una máquina única, ¿ok? La migración es, puede ser lift and ship, ¿ok? Es decir, tomar y tirar. Entonces, rápidamente hacemos esta parte. Luego tendríamos acuerdos de nivel de servicio de 4.9, 99.9%, en el cual, obviamente, agregamos una availability zone, una zona de disponibilidad, en el cual ya tenemos una protección contra errores completos en el centro de datos. Y luego tenemos ya un 5.9, 6.9, lo que ustedes quieran ponerle ahí, en el caso de recuperación entre desastres en la parte de lo que serían varias regiones. En este caso, tendremos lo que es la parte de region pairs o pair regions, regiones pares, y en este caso, entonces, la protección se vuelve regional dentro de la parte de la resiliencia que podamos estar teniendo dentro de la parte de los datos, ¿ok? Y obviamente esto es importante comentarlo porque en muchas ocasiones también de repente dicen, ok, yo genero una máquina virtual, pero al momento de generar la máquina virtual, ya pues entonces que se haga cargo Microsoft, que él trabaje y ya yo me desentiendo de las cosas, ¿no? No, la realidad es que aun cuando nosotros tengamos ciertos niveles de acuerdo de servicios y todo lo demás, nosotros también tenemos que estar revisando con ellos qué es lo que está sucediendo con cada uno, ¿ok? Bueno, y entonces, el primer punto para estar trabajando con el tema de un IaaS es la máquina virtual, ¿no? Y la máquina virtual no es otra cosa más que una emulación del software que tenemos en equipos físicos y que ahora lo vamos a ver de una manera virtual, ¿vale? ¿Qué vamos a tener? Procesadores virtuales, memoria, almacenamiento, redes, etcétera, ¿no? Y a partir de ello, pues, tenemos diferentes modelos a través de lo que sería la oferta de infraestructura como servicio, en la cual se nos proporciona un control y una personalización total, ¿no? Ahí tendremos que estar trabajándolo 100%, ¿vale? Y bueno, pues, entonces, lo que vamos a hacer ahora es directamente empezar a trabajar. Vamos a ver por acá. Voy a entrar a el portal de Azure. Listo. Ahí lo tenemos. Y bueno, pues voy a entrar. Estoy en mi portal de Azure, ¿ok? Y lo que voy a hacer es que voy a crear un grupo de recursos. Es lo primero que voy a hacer. ¿Ok? Y tengo que quitar estos mensajes. Y voy a crear un grupo de recursos para poderlo llevar. A decirle de este lado que es el grupo de recursos de nuestro Global Azure 2022. Ok, listo. Entonces, por acá, simplemente le voy a decir revisar, le voy a decir crear, y ahí voy a colocar ahora el tema de de mi grupo de recursos. ¿Vale? Ahí lo tenemos de este lado. Ok, ahí está, Global Azure 2022. Ahí lo tenemos creado. Ok. Y entonces, ahora, dentro de este lado, yo lo que voy a hacer es que voy a crear ahora servicios, ¿no? Y en este caso, básicamente, voy a crear la parte de lo que sería una máquina virtual, ¿vale? En la parte de la máquina virtual, nosotros podemos crear la máquina virtual únicamente como la conocemos, es decir, con el sistema operativo nada más, o podemos crear la máquina ya con un servicio adicional, como es el caso de lo que sería la base de datos de SQL Server, ¿ok? Cuando yo le digo crear la máquina virtual,
vamos a decirle por acá. Vean que en este caso me dice, perfecto, tú puedes crear la máquina, ¿no? Aquí tú tienes la región, tú tienes el tipo de seguridad, tienes la imagen, ¿no? En este caso, por default me pone, que si quiero trabajar con una imagen de Ubuntu para la parte de lo que sería Linux, ¿ok? Porque un tema súper importante es que no solamente podemos estar creando máquinas virtuales de Windows, ¿no? Porque la mayoría dice, es Azure, es Microsoft, pues entonces solamente es Windows. No, para nada. Aquí tenemos ciertas funciones que podemos estar trabajando, o bueno, ciertas imágenes que son directamente con Linux, como puede ser Ubuntu, como puede ser SUSE, como puede ser Red Hat, hay un Oracle Linux, no estamos hablando de estos señores, Debian, estamos con SynOS, ok, ¿no? Aquí tenemos toda esta parte. Pero, ¿puedo yo crear directamente solo con el sistema operativo o puedo yo crearlo con lo que sería una imagen de SQL Server, ok? Si yo lo uso, por ejemplo, tomo SQL Server 2019 y voy a estar trabajando con mi Windows Server 2022, una de las ventajas que yo tengo en este caso es que yo no voy a gastar o no voy a pagar una licencia de SQL Server, ¿ok? Ese es un punto bien importante. Cuando nosotros estamos hablando del tema de ahorros y demás, pues normalmente, si solo es para temas de desarrollo, nosotros podemos tomar esta licencia que es completamente gratuita, ¿ok? Y bueno, voy por acá, entonces voy a crear una máquina virtual, le voy a decir que es Global Azure Virtual Machine, lo voy a empezar así, Virtual Machine Global Azure 2022, ¿ok? Y bueno, pues me pide la región. Este es un tema, tiene una importancia en dos sentidos. Uno, depende de nosotros, el data center que estemos seleccionado tiene un cierto costo la máquina, ¿ok? Pero también tiene que ver con el tema de dónde estoy localizado yo, ¿ok? ¿Dónde está localizado? ¿Y dónde está localizado el data center? Porque obviamente esta parte en la cual yo voy a estar trayendo datos, voy a estar recuperando la información y demás, pues obviamente esto me va a costar en la parte de la transferencia, me va a costar en la parte de los tiempos y a lo mejor quizás me salga más barato en un lugar, pero me va a salir caro después todo el mundo de transferencia de información que tengo que estar pagando y demás, ¿no? Entonces, una recomendación que yo les diría es, por favor, usen lo que va a ser la, usen la el data center lo más cercano posible a ustedes, ¿no? En el caso, por ejemplo, México, pues el que nos queda más cercano es el South Central, ¿no? Pero pues ya dependerá mucho de cómo estén trabajando, su red, etcétera, y todo lo demás, ¿ok? Opciones de disponibilidad. Aquí justo se acuerdan lo que estábamos diciendo hace un momento, la parte de lo que es por acá que estábamos comentando, esas opciones, acuerdos de niveles de servicio, zonas de disponibilidad, etcétera. Bueno, pues acá está escrito todo ese tema en el tema de la redundancia. Aquí en el tema de la redundancia nos dice, bueno, no requerimos redundancia, es el primer caso, 99.9%. Zona de disponibilidad, separa físicamente los recursos en una región de Azure. Conjunto de escala de máquina virtual, es decir, dos máquinas que están escalándose internamente entre ellos. O el conjunto de disponibilidad que distribuya automáticamente entre varios dominios de error, etc, etc, etc. Ahí entonces, en este caso, pues obviamente va dando mayor disponibilidad para soporte en caso de errores, etcétera, pero obviamente también va costando más en ese sentido, ¿no? El tipo de seguridad, pueden estar manejando seguridad básica, nivel de seguridad en las máquinas virtuales de inicio seguro, aquí agrega ataques persistentes, protección contra ataques persistentes, arranques seguros, módulos de la plataforma, y aquí tenemos un virtual TPM, ¿no? Para poder estar viéndolo, aquí nos ayuda en ese sentido, ¿ok? Y luego, el otro punto que también debemos de tomar en cuenta cuando estamos creando máquinas virtuales, aquí entonces nosotros tendríamos que estar viendo el tema del tamaño, ¿no? Como por ahí dicen, el tamaño no importa, señores, perdónenme, pero el tamaño sí importa. Y en máquinas virtuales aún más, ¿vale? Entonces, pues obviamente, ¿por qué es importante el tema del tamaño?
simple y sencillamente porque este es el poder de cómputo que nosotros tenemos, ¿ok? Y en el tema del poder de cómputo, pues obviamente hay cosas que nosotros tenemos que estar mirando. Uno, la parte de virtual CPUs. ¿Cuántos CPUs virtuales voy a estar asignando a la máquina? Luego, ¿cuánta memoria RAM es la que yo voy a estar usando? El número de discos que yo tengo soportados dentro de la máquina virtual, eso es importante porque obviamente esto va directamente hacia lo que nosotros conocemos como la parte de los IOPS, input, output per second, entrada y salida por segundo. Entonces, esto es sumamente importante para nosotros que manejamos bases de datos. Para los demás quizás les valga un cacahuate, para nosotros es muy importante el tema de los IOPS, ¿ok? Y bueno, pues entonces, en este caso también algo muy importante es el tema de los discos premium. Los discos premium es muy importante porque por lo menos yo soy de los que, al menos en el tema de sistema operativo, sí debemos de tener discos rápidos. Debemos de tener discos de tipo premium, discos de storage, de SSD, básicamente. Y esto es porque con ello tenemos la garantía de que vamos a tener por lo menos una rapidez al momento de estar nosotros trabajando con ello, ¿vale? En este caso, pues tenemos series que van variando, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice estos son los más usados, las series D, que son de última generación para usos en general, serie de B4, igual, pues en general serie B, cargas de trabajo que no están en un rendimiento de CPU completo, etcétera. Va a depender mucho. Las series B son series que son baratas en comparación contra algunos otros, pero tendrían que estar definiendo, y algo muy importante, por favor, siempre generen lo que son líneas base de rendimiento, ¿ok? Líneas bases de rendimiento es muy importante para poder identificarlo. ¿Cuántas veces nosotros no nos ha pasado que un usuario llega y nos grita y nos dice que la base, que en ese momento la base de datos está súper lenta y que está, que no se puede trabajar, etcétera, ¿no? Y bueno, pues obviamente eso tiene que ver muchísimo con el tema de cómo se levantó el usuario, ¿no? Porque es un tema totalmente subjetivo, y para evitar el tema de la subjetividad, pues obviamente lo que nosotros tenemos que hacer es mejor generar líneas base, ¿no? En ese sentido, ¿ok? Por acá, Marco nos dice, ¿cuál recomiendas? Marco, pues realmente yo creo que tendría que ser la que más se ajuste, uno, a tus necesidades económicas y también de trabajo, ¿ok? Yo te diría, la más común que se está trabajando son las series D, ¿ok? Pero si vas a trabajar con desarrollo, yo te podría recomendar las series B, ¿ok? Obviamente las que tengan estas, que son de 4 virtual CPUs y 16 GB de RAM, esas son bastante rápidas, de hecho, esa es la que voy a seleccionar ahora. El costo tampoco no es de los más altos, son $146, ¿ok? Pero este te podría ayudar, o incluso hasta si quisieras bajar a un B2 MS, pudieras tenerlo de 2 virtual CPUs y 8 GB de RAM, ¿no? Entonces, puedes estar ahí en ese sentido, ¿ok? Entonces, tú puedes estar, viendo cómo se maneja de ese lado, ¿ok? Bueno, voy a tomar entonces esta, voy a tomar la de 2, tal vez esta de 4 ahorita, vamos a parar. Para poderlo llevar. Es más, hasta yo creo que una de 2.8, vamos a dejarla así nada más para que vean la diferencia de lo que yo les estaba diciendo. Vamos a tomar esta, que es relativamente pequeña, ¿ok? Entonces, vamos a tomar esta, la voy a seleccionar y listo, ¿vale? Acá, entonces, dentro de este lado, ahora, una vez que ya decidimos el tema del tamaño, voy a crear por acá la parte de lo que sería el usuario, pues es el administrador, obviamente. Luego me va a pedir la contraseña. Ok, ahí está ya la contraseña, ¿vale? Y luego, un punto importante es también definir, ¿ok? ¿Cuáles son los puertos de entrada públicos que vamos a tener, ¿no? Es decir, no voy a tener ningún puerto de entrada, a lo mejor esta máquina las voy a crear, pero ya tengo yo internamente redes que voy a estar accediendo a través de otros dispositivos, o en este caso, pues, como nosotros la tenemos para un tema de acceso desde mi máquina, pues, entonces, seleccionamos la parte del remote desktop, ¿no? Entonces, en este caso, es el puerto 3389,
Y con esto ahí lo tenemos. Listo. Ahora, el tema de los discos, ¿ok? En el tema de los discos, obviamente, vean este punto, ¿ok? Yo les decía SSD Premium para la parte del sistema operativo. Ahí está perfecto. Necesito solamente para eso, no necesito para los otros, para la parte de la creación de la base de datos ni nada de eso. Para eso podemos dejar otro tipo de discos. En este caso, solamente para el sistema operativo, para que arranque rápido, para que la máquina tenga un rendimiento en ese sentido, ¿vale? Y, bueno, pues ahí también pueden estar teniendo cifrados en reposos, etcétera, para cada uno de ellos. A nivel de las redes, lo único que ustedes tendrían que estar viendo es, por ejemplo, si van a trabajar con opciones avanzadas de ruteos específicos, etc., ¿no? Ya tenemos por acá la parte de los puertos, ¿no? ¿Qué más tendríamos? Si tienen ya una red ustedes previamente, pues aquí la pueden seleccionar y a lo mejor esa red tiene ciertas reglas, ¿no? Porque en muchas ocasiones las empresas, ustedes pueden ya tener reglas de ruteo o pueden tener, reglas exclusivas, ¿no? Con respecto a ciertas IPs, ¿no? O incluso para la parte de Network Security Groups, etcétera, ¿no? Con cada uno, ¿vale? Ahí lo tenemos en este caso. Ustedes también pueden decirle que si una vez que borran esto, lo que sería la máquina, también eliminen la IP, pública y también el Network Interface Card, ¿no? El NIC, cuando se elimine la máquina virtual. Anteriormente esto se eliminaba por default, pero ahora, como normalmente podemos llegar a estar asociando la red hacia varias máquinas, pues entonces ya no se borra. Entonces hay que seleccionarlo, ese es un punto que tendremos que llevar para poder estar trabajando en este caso. A nivel de la administración, nos dice que si queremos habilitar cuentas de almacenamiento para la supervisión, etcétera, déjenlo, eso es un default interesante, más de una vez les puede salvar la vida, la verdad es que déjenlo de ese lado, ¿no? Si ustedes están trabajando con directorios activos, pues agreguen identidades y todo lo demás en este caso. Apagado automático. El apagado automático, la verdad es que sí les va a salvar la vida en muchas ocasiones y también les va a salvar el billete, ¿no? La realidad es que sí póngale un tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahorita son 9:22 aquí en México. Le voy a poner que se cierre a las 22 horas. Vamos a poner por acá. Ahí lo tenemos, 22 horas de la Ciudad de México. Cambiamos la zona horaria. Y en este caso le voy a poner UTC-6 y ponemos Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. Ahí está ya. Listo, ahí lo tenemos. No, así que correo electrónico nos va a mandar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y luego en la parte de las opciones avanzadas nos dice que si queremos tener algún tema de instalación para poder trabajar con la máquina, si tiene alguna extensión, Puppet, Chef, etcétera, pues agréguenla. Si no, ahorita van a ver un tema interesante que agregaron en la creación de máquinas virtuales y ahí lo deberíamos de tener. Alejandro nos dice por acá, sí, debe de haber un... Sí, la neta es que sí, Alejandro. Ahí sí te la compro completamente, pero toca hacerlo de manera manual, toca tener que tirar código para poder hacerlo, pero te la compro totalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tocaría hacerlo de esa manera, ¿vale? Datos de usuario, host, que si quieren tener algún otro valor, ahí también pueden hacerlo de esta manera. Y luego viene el tema que anteriormente teníamos que configurarlo, pero que ahora ya se configura directamente dentro de la creación, ¿vale? Conectividad de SQL. La conectividad de SQL nos dice, ok, solo dentro de la red virtual que tú estás creando ahorita en la máquina virtual, ¿va a ser usado este SQL? ¿Sí o no? Es decir, solo dentro de la máquina virtual, solo dentro de la red virtual, o este SQL va a ser público, ¿ok? Y entonces, en este caso, pues obviamente nosotros podemos estar indicando dependiendo de lo que nosotros tengamos. El default es privada, solo dentro de la red virtual, todas las máquinas que se vayan creando, todas las máquinas que vayan a estar trabajando que estén asociadas a la red virtual, pues en automático pueden estar viéndolo, ¿no? Pero si ustedes lo quieren cambiar, pues entonces aquí en este punto dirían, ¿sabes qué? Esta es una dirección IP pública, ¿ok? Y en la dirección IP pública lo que va a hacer es que nos va a agregar el puerto 1433 en la parte de lo que va a ser el Network Security Group, en la parte de lo que son sus entradas y salidas. Ahí nos lo agrega directamente, ¿vale? Y luego tenemos la parte de me conecto por Windows Authentication o me conecto por SQL Authentication. Por default,
es que la máquina virtual viene que solo se conecten por Windows Authentication. Pero, ¿qué sucede si yo tengo, como nos mostraba Humberto, una aplicación que se está conectando a través de nuestros servicios, etc., y yo necesito que se conecten a mi SQL, ¿no? Una aplicación, pues, obviamente, a lo mejor no la tengo corriendo en la misma máquina, no estoy trabajando por Windows Authentication, y, bueno, pues, cosa más, de entrada necesito el SQL Authentication. Bueno, pues, entonces, para evitar eso, ustedes lo pueden aquí directamente ya configurar, y aquí le dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que se autentiquen a través de SQL. Aquí me dice, ok, te voy a respetar el usuario y la contraseña que tú pusiste, ¿quieres dejarla o quieres cambiar? ¿No? Por default le digo, ¿sabes qué? Sí, déjalo tal cual como lo puse, y aquí entonces nosotros ahora ya tenemos habilitado tanto lo que sería el Windows Authentication como la parte de SQL Authentication. Entonces, ahí lo tenemos. Si nosotros vamos a estar trabajando con servicios de backup, con servicios de respaldo, nosotros pudiéramos estar trabajando también a través de los respaldos típicos de SQL o, perdón, tomé agua, o pudiéramos estar trabajando también con servicios de Azure Key Vault. Si nosotros trabajamos con los servicios de integración de Azure Key Vault, debemos de habilitarlo. Eso no es algo que se haga tan fácil. Obviamente, necesitarán hacer algunos cambios, pero obviamente también tienen la posibilidad de hacerlo en este caso, ¿ok? Y luego viene también un punto bien importante y en el cual muchos pierden mucho dinero porque obviamente dejan y hacen la creación de la máquina NNF, ¿no? ¿Sí saben cuál es la NNF? ¿No? Fácil. Next, finish. Y todo el mundo así nada más dice clic, 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 clic y ya. Entonces, obviamente, el next, finish es de las peores configuraciones que nosotros podemos hacer. Debemos nosotros, obviamente, ponerle un poquito de cosa más, de inteligencia en ese sentido. Y, pues, obviamente, debemos de trabajar en la parte de la configuración. Si se dan cuenta, tampoco es tan complicado. Y aquí nosotros tenemos algo muy importante, almacenamiento. El almacenamiento, vean que, entonces, en este caso, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Vamos a decir, nos dice, ok, tú vas a crear una máquina virtual. Y en la máquina virtual, pues, de entrada, yo ya te puse discos premium, ¿no? Porque, pues, obviamente, pues, es lo que te voy a estar ofreciendo. Y aquí te voy a poner los discos más grandes que se tienen con la parte de un terabyte. Y en la parte del terabyte, pues, obviamente, porque tú tienes un rendimiento de 5,000 IOPS, ¿ok? Lo cual es buenísimo, está genial, está fabuloso, pero el gran problema es el tema del costo, ¿ok? Sí, para mí no tengo problema, no tengo restricciones. El tema del costo, denle con Tokio. O sea, láncense como gordo en tobogán. Ahí lo pueden estar haciendo. Pero si no, aquí entonces lo que yo les recomiendo es cambien el tipo de disco de SSD a un disco ultra, ¿no? Y aquí en este caso ustedes pueden cambiarlo y pueden llevarlo a un tamaño distinto, ¿vale? Entonces, aquí en este caso ustedes ya le pueden dejar el disco del tera si ustedes quieren o le pueden dejar el tamaño que ustedes necesiten en este caso, ¿vale? Entonces, igual ustedes pueden estar aquí viéndolo. Ahora, vean también que aquí una de las cosas que ha hecho el grupo de producto es que básicamente ya nos puso lo que nosotros siempre teníamos que hacer a mano. Separar la parte de lo que es en un disco data y en otro disco la parte del log, ¿ok? Si se dan cuenta, de hecho, aquí hay una opción que dice usar una unidad separada para la parte de registro, para la parte del log, o si ustedes quieren, a lo mejor están en desarrollo, no tengo problemas, entonces comparten la unidad de datos con la unidad de registro, con la parte del log, ¿no? Entonces, aquí en ese sentido, pues, ustedes tienen que llevarlo. Ahora, si nosotros cambiáramos y en vez de 1024 le digo que es de 128, pues, obviamente, también cambia la parte de lo que va a ser el tema de los IOPS y todo lo demás, ¿no? Entonces, entrada máxima salida, vean que lo bajó aquí en este caso, está, entonces, pues, obviamente, por ahí vamos a tener temas en este punto, ¿ok? Entonces, obviamente, por aquí son parte de lo que tienen que ver. Ahora, almacenamiento de TempDB, ¿ok? La parte de lo que es la base de datos temporal. Ustedes saben que esta es una de las bases que, dependiendo de cómo hayan desarrollado, si ustedes han sido unos desarrolladores magníficos, pues, obviamente, aquí ustedes no van a tener
ningún problema. Ustedes van a estar funcionando de maravilla. Pero si es legado, si es que a mí ya me la entregaron así, es que pues resulta que el hijo del primo, del sobrino, del tío, del nieto de don Antonio vino y lo hizo, pues entonces seguramente tendrán un serio problema en temas de rendimiento. Por lo cual, entonces, aquí ustedes tendrán que estar haciendo lo siguiente, ¿ok? Compartir la unidad de datos para TenDB, compartir la unidad de registros para TenDB, usar una unidad de SSD local o usar una unidad separada para TenDB. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación, usen una unidad separada para TenDB, ¿ok? Si andamos cortos, si es para desarrollo, vale, denle y usen una unidad SSD local, que es básicamente la que tienen ahí temporal, no hay bronca, no hay problema por eso, pero si no, ustedes de verdad, lléguenle a la unidad separada, ¿ok? En este caso, vean lo que les dice, puede que no se alcance el rendimiento al límite de IOPS, bla, 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 admite un máximo de 1920, ahí por el tema de la máquina virtual que yo tomé, ¿vale? Entonces, ahí nada más en ese caso. Voy a usar la unidad local como lo teníamos. Y luego, vean que también basado en mejores prácticas, como yo tengo nada más dos virtual CPUs que usé, pues obviamente lo que él está indicando es que ahora internamente va a crear solamente dos archivos con tamaños iniciales de 8, con tamaños de crecimiento de 64, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes pueden aquí cambiar. Van a decirle, ¿sabes qué? No, mira, el tamaño inicial realmente va a ser, de 100 megas y aquí el tamaño lo vamos a mandar de 200, ¿ok? El tamaño inicial del log también lo vamos a mandar a 100 y lo voy a poner en 200, ¿ok? Entonces, ustedes aquí realmente pueden estar jugando 100% con ya con su configuración de almacenamiento, algo que ya les va a dar mucha libertad en el sentido de la creación de la base de datos como tal, ¿ok? En la puntos más para la parte de rendimiento, pues obviamente está el tema del MaxDock, ¿no? La parte de lo que tendríamos en el tema de paralelismo, ¿no? Entonces, el default es cero. ¿Esto qué significa? El default es cero es que si ustedes tienen N número de procesadores, pues obviamente él usa todos para resolver una consulta, ¿ok? Ahí lo está resolviendo de esa manera. Si ustedes tienen experiencia, pues obviamente ustedes ya pueden ir cambiando y si tuviéramos, la regla es, si tienes hasta 8, puedes llegar a un máximo de 4 o 8, dependiendo. Si tienes de 8 a 16, te quedas en 4, si son valores de NUMA. Si tienes de 16 en adelante, lo ideal es que solamente muevas el max DOP hacia la parte de 16, nada más. Entonces, aguas con este parámetro, es uno de los parámetros que más les encanta jugar, pero que realmente en muchas ocasiones no entienden al 100% de qué se trata este parámetro como tal, ¿ok? Límites de memoria, ¿ok? El default es que ustedes puedan estar accediendo hasta 2 terabytes, ¿ok? Entonces, pues al final aquí lo que les estoy diciendo es, yo tengo 8 gigas, si lanzo consultas, tengo bases de datos pesadas, pues entonces usas todo, ¿no? En ese caso, ¿vale? Y luego, pues, la parte de lo que le llaman la intercalación. En este caso, pues, obviamente, el poder definir el set de caracteres que nosotros tendríamos, ¿no? ¿Qué significan estos valores que ustedes están viendo por acá? Este valor de, Latin 1 General, básicamente, está tomado del sistema operativo y de ahí la parte de qué está soportando, ¿no? Soporta la parte de lo que son acentos y demás, ¿no? Y en este caso, CIAS es la parte de case insensitive, es decir, que no hace una diferencia entre una mayúscula o una minúscula, ¿ok? Ahí en ese caso no hace diferencia. Y accent sensitive sí hace diferencia entre una letra que tenga un acento y una letra que no tenga acento. Estos dos son completamente registros distintos al momento de hacer una consulta. Mientras que la parte de case insensitive, a él no le interesa si la consulta la pusiste con mayúscula o el registro está en minúscula. Para él lo va a poder entender de esa manera. Entonces, es sumamente importante poder entender en ese punto. Y aquí, si por ejemplo quiero cambiarlo, pues entonces yo tendría que decirle que aquí en esta parte tendría que ser accent insensitive, en el cual obviamente
lo que nosotros vamos a estar indicando es que no haga distinción entre mayúsculas y minúsculas y entre acentos y no acentos, ¿ok? Entonces, por ahí sería esta parte para poderlo tener. Y bueno, pues si se dan cuenta ya nada más para terminar y poner a trabajar esta máquina, pues básicamente tenemos aplicación ya de, de aplicación de parches y todo lo demás el domingo a las 2 de la mañana. Copias de seguridad automatizada, nosotros podemos habilitar las copias de seguridad y entonces aquí en las copias de seguridad tendríamos ya periodos de retención, etcétera, ¿no? Cuentas de almacenamiento, dónde lo voy a colocar, etc, etc, cifrados, etcétera, ¿no? Base de datos del sistema de copia de seguridad significa que la master y todas las demás ahí podríamos estar habilitando en ese sentido, ¿no? Y luego, si nosotros estamos trabajando con servicios de análisis avanzado, pues nosotros también pudiéramos tener los servicios de R directamente para la parte de Machine Learning y demás habilitados y entonces se van a instalar directamente en la máquina virtual, ¿no? Entonces, aquí déjame deshabilitar, voy a deshabilitar, etcétera, y listo, ¿no? Y ya nada más por último, si nosotros queremos alguna etiqueta, pues aquí le agregamos la etiqueta. Y por último, simplemente le decimos revisar y crear. Ok, vamos a decirle revisar y crear. Aquí ya vamos a crear la máquina virtual. Ok, me dice que por hora me va a estar costando .0998 centavos de dólar por hora. Ok, entonces aquí en este punto simplemente le voy a decir crear. Veamos que no nos marque ningún error. Dice enviando la implementación. Y ahora sí dice implementación en curso. ¿Ok? Y ahora sí ya está empezando a crear directamente la máquina en este punto, ¿no? Entonces ya ahí lo tenemos. ¿Ok? Listo. Vamos a dejarla creando ahí. Ahorita vamos a revisarla. Nada más de cómo queda en este caso. ¿Ok? Ahora, vamos a ver por acá preguntas. Dice César. Es un máster. Oh, muchísimas gracias, César. Por favor, que me haces. Carlos dice, ¿qué tan recomendable es direccionar los respaldos de la base de datos hacia una cuenta de almacenamiento, específicamente en un recurso compartido de archivos para bajar costos de almacenamiento? Realmente no tendrías necesidad en ese sentido, Carlos. Yo creo que más bien, al final, tú lo puedes dejar en un storage, como ahorita que les estaba comentando. Tú puedes crear una cuenta de almacenamiento de las básicas y ahí mandarlo. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues realmente lo que va a suceder es que te vas a bajar los costos. Obviamente va a ser un poco más lento porque no tienes tanta más rapidez en esos discos porque son discos estándar, pero de alguna manera lo puedes hacer, ¿no? Entonces, únicamente es eso, ¿no? ¿Qué tan recomendable es direccionar? Lo puedes hacer, nada más valida el tema de los tiempos que te va a llevar, básicamente, ¿no? ¿Se le tienes algún curso de paga sobre estos temas de Azure? He trabajado con Integration Services, pero quiero enfocarme en Azure, sobre todo en la nube con Databricks. Andamos en ese proceso, por favor, no pierdan aquí seguir a Luis y a Humberto, ellos son los que se encargan de hacer todo el tema de del mercadeo, ellos son los masters en ese sentido, ¿vale? Entonces, ahí con ellos lo pueden estar viendo para acá, ¿vale? Amigo. Dime. Por ahí también había un mensaje, bueno, sí, obviamente le vamos a dar seguimiento a la parte de Databricks. Tienes un fan, Carlos Baez, pero no le digan a Final Dave. Saludos a mi buen amigo Final Dave. Saludos, Carlos, también, muchas gracias. Así cual authority. Exacto. Carlos, creo que sí. No le diremos ahora que lo veamos acá al buen Final. Gracias. Listo, adelante, amigo. Bueno, continuando con esto, entonces, ahora entremos a la parte de las bases de datos que tiene Azure, ¿ok? En las bases de datos que tiene Azure, ¿ok? Va a ser una base de datos de tipo distribuida que Microsoft generó que se llama Azure Cosmos DB, ¿ok? Eso es una base de datos tipo NoSQL, ¿ok? Para aquellos que dicen, no, es que nada más Microsoft con su relacional y que no sé qué. Bueno, tienen una no relacional que es la parte de Azure Cosmos Database. Trabaja con un, key pair, ¿ok? Entonces, ahí pueden estar trabajándolo de manera normal, ¿vale? Luego tiene la parte de lo que sería Azure Database for MySQL y Azure Database for Postgres. Esas son las preferidas del padrino aquí de Luis Beltrán, son las preferidas en este caso, son open source, ¿ok? En ese sentido, es decir, que de alguna manera
se mantiene todo el servicio de open source de MySQL y de Postgres, pero están trabajando directamente en un servicio PaaS, ¿no? Aquí lo tendríamos en este caso, ¿ok? Y, y bueno, aquí MySQL, ahí está, aparece el padrino en ese sentido, ¿no? Entonces, ustedes pueden crearlo, pueden estar trabajando directamente, van a estar ahí llevándolo. Existen algunas restricciones, ¿no? Como todo, porque pues, obviamente no está al 100% la compatibilidad, pero yo creo que arriba del 90% de compatibilidad entre lo que ustedes pueden estar teniendo de una base de datos, de MySQL que esté trabajando en algún otro sistema operativo con la que se tiene en la parte de Azure, ¿vale? Y luego, obviamente, viene la reina de reinas, Azure SQL Database, es la base de datos, como decíamos ahí, la de DBAS o DAS, etcétera, que siempre está basada en la última versión estable del motor de base de datos, ¿ok? Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando su base de datos es muy viejita y no ha habido por ahí algún cambio, ustedes pueden cambiarlo de manera manual hacia alguna versión que tengan dentro de la parte soportada de Azure SQL Database, ¿ok? Entonces, por ahí lo tienen en ese sentido. Ahora, Azure SQL Database es una base de datos que fue creada, si no mal recuerdo, en el año 2010, es decir, ya tiene 12 años la base de datos. Muchos creen que se creó apenas hace 2, 3 años. No, tiene 12 años. Y obviamente, pues entonces ya tiene bastante tiempo en el mercado. Ha habido, pues obviamente, el tema de también ser mucho más madura la base. Y obviamente con eso también le ha ayudado a que podamos estar teniendo diferentes sabores, ¿no? De la base de datos como tal, ¿ok? Y bueno, Azure SQL Managed Instance, ¿vale? Esta versión es una base de datos que es la más apegada a lo que sería una base de datos que corría en una máquina virtual o en una base de datos de on-premises, ¿ok? Que definitivamente no es, es una base de datos que es muy empresarial. Esta base de datos nos ayuda a tener muchas capacidades, ¿ok? Que pudiésemos estar manejando en la parte de un IaaS o en la parte de un on-premises, ¿vale? Pero que tiene la gran ventaja de trabajar con la capacidad de tipo PaaS, ¿ok? Es decir, parche automático, actualizaciones, etcétera, ¿no? Y además, la parte de esta máquina de los equipos con Azure SQL Managed Instance es que tiene características muy avanzadas en todo el proceso de administración como tal, ¿vale? Es una base de datos que les aseguro que les va a gustar mucho. No es una base de datos barata como la que vamos a ver con Azure SQL Database, pero a nivel empresarial, de verdad que sí vale la pena muchísimo poder trabajar con ella, ¿vale? Entonces, ahí cuando tenga oportunidad, la verdad es que les funcionaría bastante, bastante bien, ¿bueno? Y ya para concluir, antes de irnos al otro demo, la parte del container service. La parte de los contenedores, ¿ok? Ya acabamos de escuchar la sesión de Humberto, que nos habló de Azure Kubernetes o AKS. La parte del Azure Kubernetes Services, pues nos da todo este modelo de arquitectura, distribución, etcétera, para los volúmenes. Pero tenemos la parte de los contenedores. El contenedor básicamente va a ser la oferta que tiene PaaS para que sin necesidad de administrar máquinas virtuales, sin servicios adicionales, etcétera, podamos estar levantando servicios de SQL, ¿ok? Ventajas que tiene mucha resistencia. Que la podemos crear la parte de los contenedores, yo recuerdo en segundos cuando estuvimos dando los cursos, la verdad es que va bastante rápido y además de eso, si una se pierde inmediatamente se levanta otra y entonces tienen un montón de de funcionalidades a favor en ese sentido, ¿no? De lo que pueden estar ustedes trabajando directamente con el tema de contenedores y pues obviamente este es otra de las opciones que ustedes tienen para poder crear o poder trabajar con SQL Server, pero ya directamente en lo que van a ser microservicios para contenedores y obviamente con la administración encima del Azure Kubernetes Services, ¿ok? Bueno, entonces pasemos ahora a crear una base de datos en Azure, ¿ok? Aquí tenemos nuestra implementación, todavía está la implementación de este. Entonces, ahora lo que voy a decir es que directamente le voy a decir portal.azure.com.
Voy a entrar. Voy a crear otro grupo para evitar que se, que se vean iguales. Voy a crear un grupo distinto para esta parte. Y entonces aquí le voy a decir, Global Azure Database 2022. ¿Ok? South Central. Vamos a decirle crear. Ok, y listo. Ahí está creado nuestro grupo de recursos. Y en la parte del grupo de recursos, ahora le voy a decir que voy a crear la parte de una base de datos, ¿ok? Entonces, en este sentido, de hecho, antes de seleccionar esta parte, voy a darle un clic aquí en la opción que tenemos de base de datos, ¿ok? Para que vean el mundo que pueden encontrar aquí, ¿ok? Opciones dentro de la parte de base de datos, pues está PureView, aunque no es una base de datos como tal, sino que trabaja directamente con los servicios. Está la parte de Redis Cache, Azure Cosmos DB, Database for MySQL, Database for Postgres, SQL Database, Dedicated SQL Pool, lo que antes era, conocíamos como SQL Data Warehouse, que ahora es la parte de Synapse, ahí lo tenemos. También está la parte de Manage Instance. Esto de crear el servidor lógico, ¿ok? Lo vamos a hacer nosotros de manera intrínseca, porque básicamente en el momento que nosotros creemos la base de datos, vamos a crear también el servidor lógico, ¿ok? Entonces, pero lo podemos hacer por separado cada uno de ellos. ¿Cuáles son los productos más populares? SQL Server License, la licencia para 2019, para developers, ¿ok? MongoDB, Snowflake, etcétera, ¿no? Entonces, por acá, incluso hasta la parte de SQL Server 2012, Service Pack 4, aquí también incluso están los rojitos, está Obstacle, entonces aquí pueden estar ahí trabajando directamente en este caso, ¿vale? Bueno, vamos entonces a crear la parte de una SQL Database, ¿ok? Listo, ok. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a subirle un poquito aquí para que se vea mejor y de todos modos voy a hacerle zoom a esto. Me gusta mucho porque luego se pierde demasiado en esta parte, pero bueno, vamos a ver si por acá le bajo tantito, 125, sí, ahí se va. Ok, ahí está, crear base de datos. En la parte de crear una base de datos, pues vean que aquí directamente me llega a la parte de dime el nombre y dime el servidor, ¿ok? No existe un servidor, no te preocupes, papá, mira, aquí directamente, llégale, crear un nuevo servidor, ¿vale? Vamos a crear un nuevo servidor. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues nada más dime el nombre y yo voy a validar que no exista en otro lado. Entonces, aquí simplemente le voy a decir Global Azure Database 2022, ¿ok? Y aquí me dice, ¿qué te crees? Que el nombre del servidor no tiene palabras reservadas, listo, no lo tiene. Y el nombre del servidor especificado está disponible, está todo en verdecito. Significa que entonces este nombre completo hasta acá, .database.windows.net, está disponible, no tienes ningún problema, así que funciona perfectamente, ¿ok? Entonces, aquí ya lo tenemos, simplemente le decimos que lo queremos en South Central, perfecto, por el tema este que yo les comentaba, de dónde estoy colocado, etc. Autenticación, métodos de autenticación, entonces aquí me dice, ¿quieres autenticarte con SQL? ¿Quieres usar Azure Active Directory? ¿O usar autenticación de SQL y Azure Active Directory? En este caso, yo no tengo creado el servicio con Azure Active Directory, pues entonces simplemente voy a usar el default, que es el uso de autenticación de SQL. Y entonces lo único que me dice es, ok, perfecto, pues escribe la parte de lo que es el administrador, luego dime lo que va a ser la contraseña. ¿Está? Y con esto, así con esta parte tan simple, ya me permite crear el servidor de SQL, ¿ok? Ya, así de fácil, ya se creó el servidor de SQL, o en este caso, cuando le demos revisar y crear, va a crear el servidor de SQL tal cual. Y aquí lo único que yo necesito es crear la base de datos, Global Azure Database 2022, ¿ok? Ahí lo tenemos, ya me hizo la validación, nombre de la base de datos no debe coincidir con patrones especiales, no debe tener una longitud de 128, nombre de la base de datos no debe contener palabras reservadas, servidor no existe ninguna base de datos, perfecto, ahí está ya. Entonces, ya lo tenemos. Ahora,
Tenemos elasticidad, eso solamente si tenemos varias bases de datos es válido, si no, ni le muevan, ¿ok? Y luego viene la parte de proceso y almacenamiento, ¿ok? En la parte de procesamiento y almacenamiento, ahí es donde sí ustedes tienen que empezar a revisar qué es lo que le quieren cambiar. En el nivel de servicio, ¿ok? Vamos a tener lo siguiente. Voy a trabajar con lo que va a ser servidores aprovisionados o servidores de tipo serverless, ¿ok? Y también en la parte de la configuración del hardware, yo también le puedo decir que quiero cambiar con generación 5, series M, etcétera, con cada uno de ellos. En este caso, pues, obviamente yo no lo tengo, así que no lo puedo estar manejando. Ahora, dentro de la parte de los niveles de servicio, ¿ok? Todos estos modelos, estos tres modelos, están trabajando con la parte de lo que son núcleos virtuales, es decir, con virtual CPUs, ¿ok? Pero todos estos que están aquí, son modelos que son relativamente rápidos para poder estar trabajando con cada uno de ellos, el básico, el estándar y el premium, y está basado en algo que se llama el DTU. El DTU es el Data Transaction Unit o unidad de, de transacción de datos, ¿ok? ¿Qué es lo que contiene el DTU? Básicamente contiene un acceso compartido a la parte de lo que van a ser CPU, y a la parte de lo que es el tema de la memoria RAM, ¿ok? Entonces, entre más nosotros usemos una capa, un tier, que vaya cambiando de básico a estándar y de estándar a premium, entonces nosotros vamos también agregando tema de valor en la parte de rapidez y también, obviamente, también nos va costando un poco más, ¿no? Entonces, básico, ¿para qué dice? Pues son para cargas de trabajo menos exigentes, estándar para cargas de trabajo con requisitos de rendimiento típico y el premium para cargas de trabajo con un uso intensivo de entrada y salida, ¿ok? Entonces, en este caso, si yo cambio, vean, yo estoy teniendo aquí este aprovisionamiento, aquí me dice, ok, con lo que yo tú tienes aquí seleccionado, esto te cuesta alrededor de $277 al mes, ¿ok? Y así de, uf, se me sale del presupuesto. Bueno, entonces vámonos por los modelos de DTU. Los modelos de DTU obviamente son mucho más baratos, ¿ok? Vean, empezamos desde $5, ¿ok? Pero obviamente también tenemos la parte de que solamente el tamaño máximo de la base de datos puede ser de 2 GB, ¿ok? Entonces, aquí la pregunta es, ¿les funciona? ¿No les funciona? ¿Debería de ser? ¿No debería de ser? Etcétera, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes dicen no, ¿qué crees que este de entrada no me funcionaría porque es muy pequeño? Bueno, pues entonces tendría que irme a el estándar. Y en la parte del estándar sube ahora a $15. Obviamente también está un cambio en la parte del Data Transaction Unit. En el primero, lo que sería el básico, tengo nada más 5 DTUs, ¿ok? Y aparte el costo es mucho más barato, $1 nada más por DTU. Y en el cambio de lo que sería el estándar, pues obviamente cambia a 1.50, ya son 10 DTUs y entonces el costo es de $15. Si todavía ese no me pareciera, pues puedo moverme a los premium, pero obviamente en el tema de los premium, vean que ahí sube a 465, obvio, porque tengo 125 DTUs, que ya me da un rendimiento diferente. Obviamente, como aquí ya son modelos premium, pues accedes a discos más rápidos, accedes a la parte de tener procesamiento mucho más rápido que te va a responder de una mejor manera. Y el costo ahí sí ya cambia de manera radical, pero obviamente va dependiendo. Yo he visto clientes en los cuales incluso están teniendo altos valores en la parte de cómo están ellos teniendo su costo, pero obviamente le sale mucho más barato que tenerlo en otro lado, ¿vale? Ahora, en este punto, por ejemplo, regresando solamente hacia mi modelo estándar, yo puedo aquí cambiar ahora también el tema de la base de datos, que cambia de un tamaño de 2 gigabytes y ahora yo puedo llegar hasta 1 tera, ¿ok? Obvio, si yo cambio a 1 tera, vean que en este caso, aquí nosotros tenemos un costo mensual de 307. ¿Cómo puedo cambiarlo? Pues simplemente ir moviendo el tema de los DTUs. Pero si yo muevo el tema de los DTUs, entonces, por ejemplo, a un DTU máximo de 10, que quedarían $15, el tamaño máximo de la base de datos solamente es de 250 gigabytes.
si yo, por ejemplo, le muevo a, no sé, 20, este cosa más, DTUs, sigue siendo solamente 250, 50 me lleva a 250, y luego cuando ya salto de 50 a 100 es cuando ya cambia, pero obviamente vean que el costo también ha aumentado significativamente en ese sentido, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren trabajar solamente con esa parte de tenerlo un máximo de 250, pueden hacerlo de esta manera y listo, ¿no? Entonces, aquí ya pueden estar ustedes aplicando en ese sentido, ¿vale? Para el tema de la, de este, ¿cómo se llama?, de nuestra prueba, pues, para la parte de la demostración, simplemente voy a usar la más pequeña, no me, este, ¿cómo se llama?, no voy a hacer una carga ni nada por el estilo, entonces ahorita lo puedo llevar, ¿vale? Pero ya por lo menos vimos un repaso de qué es lo que podemos estar trabajando entre uno y otro, ¿no? Entonces, allá lo tenemos, ¿ok? Redundancia de almacenamiento, aquí en la parte de copias de seguridad, almacenamiento de copias con redundancia local, con redundancia de zona y redundancia geográfica. Entonces, por ejemplo, aquí ya le puedo dejar en el default, ¿vale? Conectividad a través de redes, sin acceso, punto de conexión público, punto de conexión privado. Y aquí va a depender mucho de qué es lo que nosotros necesitamos para poder estar trabajando hacia el modelo de conexión, ¿no? Entonces, con punto de conexión público, es decir, yo voy a trabajar desde mi máquina o desde cualquier otro punto. Entonces, vean que si yo le digo sin acceso, ya, directo, me quita muchas cosas. Conexión privada, perfecto, me dice, ok, ¿con quién vas a estar trabajando internamente? ¿Cuál es la subred? Etcétera, ¿no? No, punto de conexión público, perfecto. Entonces, ahora se abre esto que son las reglas de firewall, ¿ok? Bien, las reglas de firewall, pues, obviamente, aquí lo que nos dice es dos cosas. Primero, ¿vas a estar trabajando con más servicios de Azure? Si vas a estar trabajando con más servicios de Azure, entonces lo que tú tienes que hacer es habilitar y decir que sí. ¿Por qué es importante decir que sí? Por lo siguiente, porque así con esto, nosotros dentro de todo el entorno de Azure, ¿ok? Dentro de todo el entorno, si yo estoy trabajando con una máquina virtual, ¿ok? Si yo tengo una máquina virtual o si yo tengo algún servicio o si yo tengo por acá alguna aplicación, etcétera, yo no necesito conocer las direcciones IPs de cada uno, ¿ok? Para que al nivel de mi base de datos yo permita trabajar con ella. Cualquiera va a poder conectarse porque están en un entorno seguro que pertenecen a recursos de Azure entre ellos, ¿ok? Si yo le digo que no, entonces, pues, obviamente, yo tengo que ponerle a cada uno de ellos la dirección IP que le corresponda para que pueda tener el acceso, ¿ok? Entonces, aquí simplemente le voy a decir que, cosa más. Ahora, de hecho, lo voy a dejar apagado para que ahorita que se genere la máquina, que tengamos la máquina, desde ahí me intente conectar, de hecho, ya está aquí, y me intente conectar a la base de datos y veamos cómo, en ese caso, me rechaza la parte de la conexión, ¿no? Y luego agregar dirección IP del cliente actual. Entonces, en ese caso, lo que va a hacer es que la dirección IP que yo tengo en este momento la va a agregar como parte del whitelist, ¿no? Como parte de esta lista blanca que se tiene, ¿vale? Entonces, por acá lo tenemos en este caso, directivas de conexión, predeterminadas, proxies, redirección, etc., etc., ¿vale? Y luego, las versiones de TLS, pues, dependerá mucho de cómo ustedes estén trabajando con los diferentes tipos de la capa de transporte de seguridad, el Transport Layer Security, perdón. Entonces, aquí van a estar trabajando con las versiones en este punto, ¿ok? Listo. Seguridad, hay un tema que es habilitar el Microsoft Defender, ¿ok? Entonces, ahí ustedes pueden estar trabajando con ello. Libros de contabilidad, etcétera, para cosa llama integridad de los datos, detección de posibles manipulaciones, etc. Eso es mucho más como la parte de tener una auditoría levantada en este caso, ¿no? Identidad, cifrados de datos transparentes, transparent data encryption, etcétera. Ustedes ahí pueden estarlo agregando. Ahora, este está genial, sobre todo para cuando ustedes quieren tener una base de datos de prueba rápida. Si yo le digo que en la parte de origen de datos no tengo ningún origen de datos, la base de datos se va a crear, en este caso, completamente en blanco, ¿ok? Pero si yo le digo que lo hago con una copia de seguridad, me va a decir, ok, perfecto, ¿dónde está tu copia de seguridad? Porque esa es la que voy a poner de este lado, ¿ok? Si yo no tengo una copia de seguridad, me dice, ok, ¿quieres una muestra?
lo que él va a hacer es que va a colocar una base de datos de demo, de las que se tienen ahí, de este cosa más, de AdventureWorks, y lo que hace es un AdventureWorks LT, un AdventureWorks Lite, y lo que hace es que me llena directamente la base de datos ya con tablas y con registros para que yo pueda acceder directamente a información que se genera aquí. La verdad es que está súper genial. De hecho, le voy a tomar. De hecho, vean que aquí dice AdventureWorks se va a crear como base de datos de muestra. Y en este caso, ya lo que voy a tener yo en ese punto va a ser simple y sencillamente ya una base de datos que yo puedo llegar y puedo empezar a hacerle selects directamente. ¿Ok? Entonces, listo. Aquí ya tenemos la creación de la base de datos. Ahí se está creando la base. Ok, y ahora voy a ir a la parte de lo que sería el tema de la máquina virtual que nosotros tenemos. Ya, unos 5 minutitos más y terminamos. No se me desesperen. Ok, una cosa que sí me gusta mucho es que en la parte de las máquinas virtuales, yo lo que hago es configurar el DNS. Ok, entonces aquí en este caso, lo que voy a decirle es que voy a configurar el DNS Virtual Machine Global, ¿cómo se llama? Azure 2022. Ahí está. Y entonces ya con esto, ahora yo podría entrar directamente a la máquina virtual sin importar que no tengo una dirección IP estática y que esta dirección IP se va a ir cambiando, porque yo lo que le voy a llegar es directamente a el nombre. Entonces yo le voy a llegar directamente a el DNS. Voy a decir por acá actualizar. De hecho, yo no sé si ahorita todavía alcanzamos, porque yo creo que la va a terminar tirando ya la máquina, son las 10 de la noche de México, le dije que la apagara a las 10, entonces vamos a ver si todavía alcanzamos, si no la vamos a tener que levantar en un momento, ¿ok? Listo, entonces ahora lo que yo tengo que hacer es conectarme. Entonces, en este caso le voy a decir más opciones y le voy a decir que quiero usar otra cuenta. Y simplemente le voy a decir, voy a entrar por acá. Y le voy a decir aceptar. Ahí está levantando, hace un minuto. Ok, ahí está en este caso. Y ahora vamos a ver la base de datos. Dice que la implementación todavía está en curso. Ahí está creando la base de datos. Vamos a darle un minuto a esto. Ahí se está levantando. Y listo. Por acá, dudas, preguntas ahorita en lo que estamos aquí en este tema de espacio, en lo que se levanta la máquina virtual, en lo que está creándose la base de datos de PaaS. Si tienen dudas, por favor, este es el momento. Ahora sí, pueden hacer preguntas, comentarios. Adelante. Bueno, acá tenemos una pregunta de Carlos. Dice, duda, para el tema de Transparent Data Encryption, ¿cómo recomendarías resguardar el certificado sin salir del ecosistema de Azure? A través del Azure Key Vault. A través de un Azure Key Vault, ahí podrías estar trabajando directamente con el tema de Transparent Data Encryption. Y ahí yo creo que eso sería un muy buen punto para poderlo llevar, ¿no? Por acá nos dice Mako, dice, entonces, hasta este punto está enfocado en IaaS y PaaS. Sí, de hecho, las dos opciones que tú vas a tener es IaaS o es PaaS, ¿no? Que vas a estar manejando, pero obviamente va a depender del sabor que tú quieras estar llevando, ¿no? Máquina virtual o trabajar, en el caso de PaaS, pues tienes las diferentes opciones que puede ser, recuerda, Azure SQL Managed Instance, Azure SQL Database, Azure Cosmos DB, MySQL y la parte de Postgres, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí tienes esas opciones para poderlas estar trabajando en ese sentido, Marco. Uy, esta cosa se está tardando, pero con ganas.
Bueno, dejemos esa máquina virtual. Ahí está, esta ya se completó. Entonces, en este caso, esta que ya se completó, lo voy a decir, ir al recurso. Ok, ahí lo tenemos. Y listo. Entonces, vean que aquí tengo ya la base de datos. Ahí tengo yo la base de datos. Aquí me está indicando el nombre del servidor al cual me debo de conectar. Ese es el nombre del servidor que me voy a conectar. Entonces, simplemente ahora lo que le voy a decir es que tengo por acá para conectarme. Un minuto, nace lo que levanta. Listo, ahí está mi Azure Data Studio. Y en mi Azure Data Studio le voy a decir que quiero crear una nueva conexión. Le digo el nombre del servidor. El tipo de autenticación es SQL Login. Ok, me va a pedir el tema del nombre. Y luego me pide la parte de la contraseña. Ok. Y luego, en este caso, yo le puedo decir cuál es la base de datos default. Ok. Aquí, en este caso, cuando dice loading, significa que él ya está intentando conectarse. Vean, allá, en este caso, logró ya la conexión y él ya está con la base de datos Global Azure Database 2022. Ok. Entonces, ya en este caso, le puedo dar un clic. Y le puedo decir conecta, ¿ok? Entonces, vamos a conectarnos. Recuerdan que les había dicho que en el caso, por ejemplo, de esta base de datos, yo lo que ya había dicho es que me genere ya con información. Y aquí, en este caso, vean, directamente ya tenemos la parte de lo que sería la base de datos de AdventureWorks LT, ¿ok? Entonces, aquí ya tengo yo incluso la parte de Sales LT, DBO, etcétera. Aquí ya tengo información, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo ya puedo directamente decirle, no sé, por ejemplo, la parte de Customer, por ejemplo, puedo ya decirle aquí que quiero crear una nueva consulta, ¿ok? Y aquí le voy a decir, ¿cómo se llama? Select. Y aquí le voy a decir from. Y aquí le voy a decir customer. Aquí está. SalesLT.customer. Y ahí está ya. Y vean que ahora, por ejemplo, ya le puedo decir ejecutar. Y ahí tenemos ya la. Y tenemos ahí ya la información. Ahí la tenemos. De hecho, ahí tenemos toda la información. Son 847 registros los que nosotros tenemos y los que nosotros ya nos podemos estar conectando de una manera mucho más rápida. Ya tenemos aquí toda esta parte. Y recuerden que una de las cosas que hicimos dentro de esta parte de la creación fue que, dejen mirar ahora a nivel del servidor, clic en el servidor. Y en la parte del servidor, de lo que nosotros hicimos fue directamente ir al tema de los permisos. Vamos a ver por acá, Azure, bla, 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 bla. Tenemos cifrado, tenemos accesos, SQL Database, propiedades, administración, historial, redes, aquí ya están. Cifrados transparentes y listo. Entonces, aquí tenemos la base de datos. Y dentro de la parte de la base de datos, pues, aquí tenemos esto que habíamos comentado a nivel de seguridad, auditoría, libros de contabilidad, clasificación, enmascaramientos, etc., etc. Entonces, aquí ya tenemos toda esta parte de la información. Voy a darle un back hacia esta parte. Ok, y listo. Entonces, aquí tenemos la información ya directamente trabajando. Y aquí ya tenemos todo lo que sería el tema de los accesos a la base de datos. Aquí tendremos ya para trabajar. Vamos a ver si respondió esto. Esto sigue igualito. Vamos a ver si nos volvemos a reconectar.
No, todavía sigue con el tema de las de generar ahí toda la información. Bueno, me hubiera gustado que hubiera terminado antes para poderlo mostrar, pero nada más ahí en esa parte. Ya nada más para, antes de terminar, una de las cosas distintas que ustedes iban a encontrar ahora, y por eso yo les dije que quería crear dos grupos de recursos distintos, en la parte de lo que es, sin actualizar, ahí está, Global Azure 2022, Global Azure 2022, aquí lo tenemos, aquí está la máquina virtual, y vean que ustedes van a encontrar uno que dice máquina virtual, este, cosa más como tal, y otro que dice máquina virtual de SQL, ¿ok? Son lo mismo, ambas son la misma máquina virtual. La diferencia es que si ustedes seleccionan la máquina virtual de SQL, esto ahora, esto se llama, esta es una extensión, ¿ok? De IaaS, se llama IaaS Extension for SQL. Este IaaS Extension for SQL lo que hace es que nos permite administrar SQL, sin necesidad de entrar a la máquina. Anteriormente, nosotros teníamos que entrar todo el tiempo a la máquina virtual para nosotros poder administrarla o administrar ciertas condiciones de la parte de la base de datos o de SQL Server. Ahora, nosotros con este IaaS Extension ya no necesitamos entrar para configurar, por ejemplo, tipos de licencia, la configuración del storage, el tema de conectividad, integración del Azure Key Vault, por ahí la pregunta que me estaban haciendo, aplicaciones de revisión, copias de seguridad, análisis de, con R, etcétera, sino que aquí ya directamente. Entonces, por ejemplo, incluso ya está agrupado por el tema de precio, tipo de licencia, ¿no? Entonces, aquí está licencias, pago por uso, ¿ok? Y la edición es una developer. Pero, por ejemplo, aquí nosotros podríamos convertirla hacia una versión estándar, hacia una versión web, hacia una versión enterprise o hacia una versión express. Y aquí ya no tendríamos nosotros que entrar directamente a la máquina virtual, sino que este, aquí ya lo podríamos estar haciendo como parte de esos cambios que podemos hacer, ¿no? En la parte de seguridad, conectividad, ¿se acuerdan que lo que habíamos hecho de poder indicar si era pública, puerto, etcétera? Aquí directamente nosotros ya la podemos estar administrando en ese punto, ¿no? Y en el tema de la configuración, pues aquí está la revisión automatizada, copia de seguridad automatizada, servicios, etcétera. Entonces, aquí también nosotros ya podemos estar trabajando y haciendo cambios de manera directa. Esto es uno de las cosas que hubo de diferencia que se agregaron ya en los servicios. De hecho, toda máquina que ahora se crea, este, cosa más de máquinas virtuales, ya viene con el IaaS Extension. En caso de que ustedes en algún momento no tengan esta parte del IaaS Extension, lo único que ustedes tienen que hacer es habilitarlo directamente dentro de la parte de las máquinas virtuales, ir y revisar y cambiarle la funcionalidad para que se agregue la extensión, ¿no? La parte del IaaS Extension hacia la parte de las configuraciones con SQL y demás. Y ahí está, ¿no? Administrar máquina virtual de Azure, vean. Y entonces ya con ello ustedes pueden estar directamente trabajando en ese sentido, ¿no? La nueva experiencia de administración centrada en SQL, una vista única de todas las máquinas virtuales que ejecutan SQL, etc., ¿no? Entonces, vean, aquí le dan y aquí lo lleva. Y en caso de que no, ya ustedes lo pueden estar manejando de manera, este, cosa más directa, ¿no? Entonces, esta sí, esa es una ventaja que se tiene en este punto para poder llevarlo en este caso, ¿vale? Ahora, este, ya estamos aquí ya concluyendo ya en toda esta parte, ya no tenemos más. ¿Qué nos deja esta presentación? ¿Qué nos deja esto que estábamos nosotros por acá este, llevando en ese sentido? Muy fácil, ¿ok? En ese sentido, una de las cosas que ustedes tienen que analizar al momento que ustedes van a decidir sobre de qué voy a trabajar, si sobre de un IaaS o sobre de un PaaS, es qué tanto yo necesito de tener control sobre de mi SQL, ¿ok? Si yo necesito poder administrar de una manera fuerte la parte de lo que sería el tema de la base de datos, no tienen que buscarle mucho. No es PaaS, es IaaS. Si yo no tengo que administrar, si yo no tengo que estarle haciendo cambios, si yo no voy a hacer muchas cosas,
Yo solamente lo que me quiero es enfocar directamente en el tema de subir la, de subir los datos, de administrar la parte de lo que son índices, ¿cómo se llama? Mejoras, rendimientos, etcétera. Pues entonces se pueden ir por una opción de PaaS sin ningún problema, ¿ok? Entonces, obviamente, este punto sí es muy importante para poder estar identificando sobre de qué es la mejor opción, ¿ok? No hay ni uno más, ni uno menos, no existe el tema de, híjole, es que siempre es mejor usar Azure SQL Database o siempre es mejor usar una máquina virtual. No, la realidad es que dependerá mucho de la necesidad que nosotros tengamos, de la necesidad que tiene que ver incluso con aplicaciones, la necesidad que tiene que ver incluso con el modelo de administración, etcétera, ¿no? No tengo un DBA, pues a lo mejor me conviene más la parte del Azure SQL Database. Tengo un DBA experimentado, pues me puedo aventar por la máquina virtual y la parte del PaaS. Entonces, ya tengo las opciones en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que me conviene? La que mejor se ajuste a sus necesidades. ¿Ok? Les he mostrado opciones de cómo pueden configurar, de cómo pueden trabajarlo, de cómo pueden, de alguna manera, incluso hasta tener una buena práctica al momento de estarlo desarrollando. Y en este caso, entonces, pues, obviamente, ustedes van a poder estar decidiendo exactamente cuál es la que más les gusta y cuál es la que más les conviene en este punto. ¿Ok? Tenía por acá algunas preguntas. Dice Juan Pablo... En el gráfico de consumo de la base de datos muestra un porcentaje de uso, pero no entiendo a qué porcentaje se refiere. Sí, aquí te dice, mira, datos de SQL, ¿ok? Ok, aquí te dice que está registro de SQL, ¿ok? El log, en este caso, la parte de otros y la parte de disponible. Es decir, dentro de la base de datos, ¿ok? Mi base de datos tiene 229 megas, está llevado por 131 megas y tiene otros de 21.1 que sería información que está libre en ese caso, ¿ok? Entonces, esto es lo que yo estoy teniendo en este punto. Marco dice, ¿es verdad que al utilizar un servicio IaaS la responsabilidad es toda de una? No, no es cierto. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo punto que teníamos de este lado, ¿ok? Ustedes guardan, perdón, ustedes cuando están trabajando con una máquina virtual, ustedes tienen un nivel de servicio de la máquina virtual. Firman un SLA. Un Service Level Agreement. Y en este agreement, obviamente, tenemos este porcentaje, ¿no? Que ustedes van a tener como mínimo. Por lo cual, la responsabilidad es muy clara con respecto a qué le toca a uno y a qué le toca a otro, ¿vale? ¿Qué responsabilidades sí tendrías en un IaaS? Pues, obviamente, que, ciertos parches, ciertas cosas que tienen que hacer, pues obviamente ahí ustedes la van a tener que estar administrando directamente. La parte del sistema operativo no, porque lo hace directamente SQL, entonces, perdón, Microsoft, entonces ya queda de este lado, pero ahí sí está una parte compartida. Ahora, del lado de PaaS, pues obviamente tú tienes una administración completa del otro lado, que es la parte de lo que sería la responsabilidad que cae dentro del lado de Azure, pero pues obviamente es lo que les decía, que te conviene de un lado o del otro en ese sentido, ¿vale? Pero aquí en este punto, el tema importante es qué nivel de acuerdo de servicio, qué nivel de Service Level Agreement es el que yo firmé al momento en que seleccioné la máquina virtual, ¿vale? Carlos, se cumple el dicho, si tiras queries usando mayúsculas, confía en el bookout. Sí, algo así. Al estar en Azure no existe SQL Server Agent. ¿Cómo hago para agregar mis jobs que mantengo en on-premise? Buena pregunta. Ahí realmente, lo que tú tendrás que estar haciendo es más como un, una hoja de servicios directamente dentro de la parte de servicios de Azure, para que usted puedas estar levantando un notebook, por ejemplo. Y ahí, en ese caso, tú tendrías que estar trabajándolo directamente para que puedas estar, de alguna manera, haciendo el tema de la simulación del agente como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo que tú tendrías para poder estar trabajando con tus jobs. Eso es lo que tendrías que estar haciendo. No es tan trivial, no es tampoco tan transparente, pero es la opción que tienes y esa es una de las cosas que tú puedes estar llevando a cabo en ese sentido, ¿vale? Ya la máquina por fin, ahí está la máquina virtual, ahí lo tienen. De hecho, aquí ustedes ya pueden estar hasta viendo, sale por acá la herramienta. Está, aquí está el Management Studio. A ver si no se tarda mucho. Y el Management Studio
Ahí ya nada más en lo que se tarda en levantar. Y vamos a ver qué podemos estar accediendo. De hecho, algo que yo quería comentarles ahí directamente era el tema del servidor. Vamos a ver por acá, nada más lo que levanta, el Management Studio. Yo creo que este no instala el Azure Data Studio. No, creo que no levanta el Azure Data Studio. Ah, sí, está aquí, está el Azure Data Studio. Es que el Management Studio siempre es mucho más lento. Es mucho más lento. Blog de notas, amigo. Sí, ¿verdad? Es más rápido. No, quiero levantar el Data Studio porque nada más quiero que haga que lo que les decía de la parte de la prueba, nada más para que vean que como yo no lo configuré, pues obviamente en el momento en que yo voy a tratar de entrar, ¿no? Voy a decir aquí agregar conexión, ok, listo, y le voy a decir que es hacer un SQL, le digo a la parte de la base de datos, SQL login, ok, ahí entramos. Y ahora cuando aquí le diga que quiero conectarme. Ahí está. Vean, ahí me mandó el error y me dice simplemente no puedes, ¿ok? Porque tu dirección IP con la que te quieres conectar, pues no existe dentro de la parte de las IPs para poder trabajar dentro de la base de datos. Entonces, lo que les decía, el gran problema es que, obviamente, si ustedes quieren intentar ahí trabajar y trabajar con toda la parte de Azure, pues, internamente, si yo ya sé que trabajo dentro de una máquina virtual o algún servicio web app, es una web app o lo, web app y lo que tengan allí en ese sentido, pues, lo ideal es que levanten la parte de los servicios para que eviten tener por ahí todo este problema en esta parte, ¿no? Entonces, nada más por ahí era lo único que les quería estar mostrando de cómo pueden estarlo viendo de esa manera, ¿vale? Por acá dice Carlos, ¿Azure Data Studio incluye Profiler? No, no incluye Profiler. Sin embargo, el que no incluya Profiler no significa que no lo puedan estar trabajando. Entonces, en este caso, ustedes lo que pueden hacer con esta parte, por ahí dice que hay una extensión en preview de para esta parte. Sí, ahí pueden estar trabajando con todo ello. Pero también una de las cosas que ustedes pueden estar haciendo es esto que son las extensiones. Y en la parte de las extensiones, aquí viene el Admin Pack. Ajá. Y en el Admin Pack, aquí ustedes pueden estar revisando qué es lo que contiene. Por ejemplo, SQL Server Agent, Profiler, Import, Datpack, etcétera. Y aquí ya directamente pueden estar trabajando con lo que sería este admin pack. Entonces, ya ahí resolverías el tema de la pregunta que nos hacía Carlos, ¿no? De el Azure Data Studio incluye Profiler. Default no, pero ustedes sí estarían con el admin pack for SQL Server, ¿vale? Entonces, ahí lo tendríamos en este punto. Ya, pues aquí el normal, vean, ahí está ya conectado, ¿ok? Y ahí tenemos ya nuestra base de datos, bueno, nuestro SQL, porque obviamente este no tiene bases de datos creadas ahí en default. Ahí tendríamos que estar subiéndolo para poder estar trabajando en cada uno de ellos como tal, ¿ok? Perfecto. ¿Qué otra pregunta tendrían por ahí, amigo? Si brindan algún curso avanzado y especializado en estos temas, developer en SQL Server, avisar. Ah, perfecto. Sí, ahí Humberto que es nuestro, el que lleva todo ese control. Humberto es el que tiene que, ahí, por favor, en la siguiente que estamos planificando tener uno de microservicios, ¿verdad? De uno de microservicios, ¿no? Lanzar uno de microservicios con SQL, algo de DevOps, ¿sí, verdad? Uh-huh. Sí. Algo de DevOps. Sí.
Creo que la DevOps lo íbamos a quitar, sí creo que lo íbamos a quitar, pero Pero nada más íbamos a hacer referencia, ¿no? Para aparte como nada más ahí un bueno. tema ahí. Pero sí, va a ser microservicios, desarrollo y la parte de con SQL Server. Ahí lo vamos a tener, Marco. Lo tenemos planificado para junio, si no me recuerdo, ¿no? Por ahí Que vamos a nos estar sigan trabajando. redes. Sí, que nos sigan en redes y ahí con eso ya, cosa más, van a verlo porque sí, sí lo tenemos planificado para poderlo lanzar. ¿Ok? Listo. Bueno, pues entonces, cosa más, no, si no hay ninguna otra pregunta, ninguna otra duda más, pues por mí sería todo. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido también. Un poquito tardadita, pero la verdad es que estuvo interesante la presentación. Me gustó por lo menos. Sí, ¿no? Y definitivamente ahí a la audiencia también, hubo mucha participación, que eso siempre pues es de agradecer. Entonces, pues amigo, también muchísimas gracias, No, por amigo, tu ¿qué? tiempo, Como por el siempre, apoyo. aquí. Y Agradecido, ya sabes, de que estemos siempre en este caso, ¿vale? Maco, de Perú, perfecto, Maco, claro que sí, lo hacemos en línea, de hecho, las presentaciones y los cursos estos están en línea, entonces, adelante. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias a todos, no se, cosa más, no se despeguen, muchísimas gracias, Mario, gracias, gracias, gracias por sus palabras, y el día de mañana continuamos, ¿a qué hora empezamos, amigo? Ah, ahorita reviso la agenda. Creo que empezamos a las 3 hora México. A ver, ahorita checo rápido porque ya ando pidiendo esquina. Ya amaneció. Ya está. Voy a preparar el desayuno. Sí, Ah, sí, no. cierto, tú ya 4 de estás. la tarde. Cuatro Sí, de la tarde. 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México, GMT menos 5. Tenemos por ahí sesiones de máquinas virtuales, costo de soluciones de inteligencia artificial. Viene el buen Roberto Cervantes, que nos va a estar hablando de Azure Event Roberto, Grid. buenísimo. Va a estar. Es un Es. Program Manager en Microsoft. Está ya en Redmond. Y la verdad es que no se pierdan. Las charlas van a estar buenísimas, pero la charla de Roberto también va a estar maravillosa. Bueno, Raúl, Exactamente. me gustó mucho el formato tan práctico de explicar cada sección y no fue solo texto en PowerPoint. Así tratamos siempre de hacerlo, Raúl. Todas las sesiones que damos, así intentamos que sean de esa manera para que sean prácticas y para que sean, además, no se me aburran. José Carlos, muchas gracias. Saludos de Ecuador. Igualmente, saludos, José Carlos. Crispín, muchas gracias, excelente curso. Gracias, Crispín. Estamos aquí para que se lleven un buen sabor de boca. Saúl dice, excelente día, muy buenas ponencias, saludos de Bogotá, saludos para la gente rola de aquel lado, todos los rolos. Bogotá. Brian, amigo, abrazo, amigo. Jesús Gil, igual para padrino. Y Rosemary dice, excelente, muchas gracias, Jesús. Aquí, igualmente, Rosemary. Saludo para todos ustedes. Y bueno, pues. Sin más, pues nos despedimos. Daniel, por acá también ya lo vi que andaba por acá. Daniel. Sí, si gustan, Por acá. adelante, sumarte, Excelente. Vero, Ya los Roberto, no sé agregué. si Ya no te los venden por ya no ahí. los bien, ya los agregué aquí directamente. Y entonces también ya está de este lado también Carlos. Que ya creo que ya no lo vimos, fue a Humberto ni a Verónica. No sé si te venden por ahí. Pero bueno, pues agradecidos. Y como siempre, pues el día de mañana también va a estar súper intenso. Y esperemos que nos vaya tan bien como estuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Daniel, como siempre, muchas gracias. Carly, Espectacular, igual. gracias a ti por esa presentación, de hecho, y también recordarles, Luis, sé que ya amaneció. Recordarles el Cloud Skills Challenge asociado en Azure Fundamentals para que lo puedan tener en cuenta. Ahí en el chat lo pueden encontrar. Y bueno, esto sigue en realidad viernes con algunas sesiones y el sábado todo el día. De hecho, mañana, sí, mañana. Mañana yo estaré también dando una presentación sobre De una salud vez, de una mental vez. con. Vende De una la presentación, vez. véndela de una vez. Vamos a ¿Cuál es fomentar el la tema? salud ¿De qué nos vas a mental, hablar? ¿De qué vas a hablar? con un asistente virtual construido con Azure y al mismo tiempo integrado con Alexa. Entonces, por ahí Toma vamos. todo mi dinero. Salud Así mental, directo, eso directo, necesito ya. directo. Toma todo mi dinero. Muy bien. Muy bien. Carlita también mañana va a participar en este Global ¿Cuál Nation tienes? Español. ¿De qué es tu sesión, Carlita?
Vamos a estar hablando de los costos, pero específicamente de las soluciones de inteligencia artificial y todo lo que conlleva. Básicamente siempre hablamos, podemos hacer esto con los servicios cognitivos, podemos agregar visión computacional y demás. Pero ahora nos vamos a ir a los costos y realmente qué es o cuánto necesitamos para aplicar las soluciones dentro de nuestras aplicaciones, hablando de soluciones de inteligencia artificial. Y también por ahí vamos a tener una sorpresa con el equipo para estar haciendo toda la transmisión. Así que se vienen bonitas cosas el día de mañana con mi comunidad. Microsoft Learn será un ambasador La Paz. De la misma manera, el día sábado se están uniendo las comunidades de otras ciudades, de la ciudad de Cochabamba, juntamente con la ciudad del Alto. Así que estamos ahí juntando esfuerzos. Sabemos que ya es súper tarde para todos y yo me quedo muy agradecida. Muchísimas gracias, Jesús. Es algo que nos deberían enseñar nuestros docentes, pero no llegamos a ver así a tal fondo. Entonces, para mí ha sido una sesión muy, muy, muy enriquecedora y base de datos es algo que me gusta, que también fui auxiliar de docencia en mi carrera y pues me cae esto como anillo al dedo. Muchísimas gracias. Excelente, excelente, excelente. No, qué bueno. Por acá también dice Ed Reineros, dice buen aprendizaje, me gustó su brevedad, práctico y claro, buen formato, perfecto, claro. También Humberto es un maestro al momento de dar las presentaciones, la verdad es que estuvo genial la presentación de Humberto. Y bueno, pues de mi lado, Tinafus, buenas noches. Y de este lado, Juan Carlos dice imperdible, completamente de acuerdo contigo, imperdible, la verdad es que no se pierdan las sesiones, van a estar maravillosas definitivamente. Me despido, muchísimas gracias Daniel, Carly, Luis, nos despedimos, fin de transmisión, gracias a todos, como siempre, gracias totales. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos mañana. Saludos. Adiós, saludos.